directo, lo normal hubiera sido que hubiera habido poca gente en el directo. Pero a pesar de eso, vino muchísima gente y por eso estoy tan feliz. Y por eso dije, si llegamos a 50 likes, haré directo toda la semana. Y yo un trato lo cumplo. Lo cumplo a pum, así, pim, pum, pum. Así que de verdad os tengo que decir que muchísimas gracias a toda la gente que se pasó por el directo ayer, dejó un like, puso mi código en la tienda de creador, que lo habéis petado todos, lo habéis petado absolutamente todos, no se libra ni uno, toda la gente que habéis puesto, la habéis puesto casi 40 personas, así que desde aquí os digo que muchísimas gracias a todos. Ahora os leo los comentarios, dadme un segundito, y empezamos ya a jugar las partidas privadas, ¿vale? Vamos a estar hoy todo el día, y os voy a enseñar también una cosita que tengo preparada por aquí, un segundito, aquí está esto. Lo tenemos ya por aquí casi. Háganlo en los comentarios y mientras ir poniendo el código de creador. Ya vemos lo que queráis. Screams, parkours, tontons, lo que queráis. O sea, todo lo vamos a jugar. Absolutamente todo. ¿Entendido, chavales? Así que lo único que tenéis que hacer es coger y dejar un like al directo, compartir el directo con vuestros amigos y ya está. Ya me estáis ayudando y petándolo. Vale, ver en los comentarios un segundo los que hay ahora. Y arreglo una cosa del directo, ¿vale? Y quiero mirar una cosa que es muy importante sobre una música o algo así que ahora vais a ver si me deja o no me deja. Voy a leer desde el principio. Hola Mario, hola la Gen Bieber, hola Yolanda, hola Alba, hola de Fabri, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Hola Manu, ya estamos aquí, Manu. Lo estaba esperando, hombre. ¿Qué pasa, Alejandro Bieber? Yo te apoyo, ay, me gusta. Hola, loquillo. No creo que haga especial 3.000, espera 4.000 o 5.000, si es que llegamos. ¿Cómo te estoy petando yo? Sí, sí. Simón, sí, sí. Esperaros, esperaros que arregle una cosita. Que tardo nada en hacerlo. Y ya lo que queráis, ¿eh? Lo que queráis. Jugamos. Acabamos de empezar el directo. Calma, vamos a esperar a que se una la gente. Vamos a esperar uno o dos minutos a que se una todo el mundo. Y empezamos a darle caña, que es lo que os gusta. Que seamos unas 20 personas así más o menos. Y empezamos ya a jugar lo que queráis, Simones, Screams, todos a pico en la pista de fútbol, todos a pico contra mí, solo con Franco, vamos a jugar lo que queráis. Lo que queremos hacer, votaciones, como ayer, votaciones. El que gane, pues jugamos, ya está, tan fácil como eso. Tardamos dos minutos y empezamos. Ahora leo todos los comentarios, ¿eh? No me voy a dejar ni uno. A la que mire esto que estoy mirando aquí con el ordenador, que tardó un minuto prometido, un minuto y empezamos. De mientras ir poniendo el código en la tienda, dejar un like y compartirlo con vuestros amigos, que ya lo agradeceré bastante. Si vienen gente de vuestra parte y suscribe, lo petaríais. Ya acabo, 45 segundos. Ya queda nada. Estamos acabando, de mientras. Vale, iba a decir de mientras otra vez lo mismo, pero no, no lo voy a decir, que si lo hacen muy pesado, yo no soy pesado. Gracias por esas 11 personas que en el directo no más empezado. Os agradece mucho que estéis por aquí otro día más. A ver, hoy cómo van las risas. Espero que no morir al principio, que no me hagáis streamer sniping, que no me troleéis en las privadas. Solo espero eso. Lo demás, lo que queráis. Me podéis trolear, pero no me matéis al final. O sea, me podéis trolear un tiro así de gratis, pero matarme, hombre, pues igual me cabré un poco, ¿no? Y vale, empezamos ya. Ya tengo todo preparado. Vamos a poner el primer código. Primer código. ¿Qué leches? Ah, vale, que yo estaba clasificado, es verdad. Da igual, me voy a poner aquí a hacer privadas, no hacer tonterías de estas. Eso lo haré ya, da igual. Contraseña Ruby. Contraseña Ruby, ahora lo pongo todo minúscula. Contraseña Ruby, vale, en los comentarios. Todos los que habéis puesto, gracias por esos 7 likes. Se agradecen un montón. Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si sois nuevo, ya sabéis, suscribiros, activar la campanita. Miren en los comentarios que no he leído antes. Ya sabes que te apoyo, ay, me gusta. ¿Cómo te estoy petando yo? Haz partidas en dúo, haz en dúo, salimos en dúo, en cuadro, lo que queráis. 7 likes, sí, sí, hay 15 personas y 7 likes, me parece feo, pero no pasa nada. Bueno, voy preparándome algo, estoy iniciando, código caca, no, no, código Ruby. Hola, llegué tarde, no, acabamos de empezar, Pipel Pro. Pipexel Pro, ay, ay, con pronunciación. Ruby, tengo novia, a mí me gusta, loquillo, es un crack, un león. ¿Y el chiqui? Falta el chiqui. Tenemos aquí al Teque. ¿Cuál es tu Instagram? Ahora te lo dejarán. En cuanto entre un moderador te lo dejará. Ruby con Y. Espérate que lo pongo. Contraseña Ruby. Tengo que hacer un moderador para las noches. En plan, cuando por las noches, que son muchos espectadores, porque tengo mucha gente argentina suscrita a este canal, voy a hacer un moderador de esos, que esté por las noches. Contraseña Ruby, chavales. Ruby. Vale. Hola Secret Nick, ¿qué tal? Bienvenido al canal, tío. Si eres nuevo, no dudes en suscribirte y activar la campanita.
y apoyarme en la tienda como rubiforbarrabajirigate, todo en mayúscula. Contraseña Ruby. Hola Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, ahora déjame mirar que estaba mirando una cosa muy importante, que la quería mirar antes, os lo he dicho. De mientras ir poniendo la contraseña, lo que queráis. Hacemos una partida normal, vamos a empezar para calentar, chavales. Vamos a calentar un poquito de mientras. Borramos esto. Vale. Y lo tenemos por aquí. Vale, ya está. Estamos preparados. Me regalas el pico de 500, por fin. Lo siento, pero no regalo nada. Aquí lo estoy esperando para hacer un sorteo. Y si lo compréis con mis pavos, todo lo que compréis con mis pavos, tendréis un sorteo. Me va a ir como a 150 de pinball. Es probable. Sí, sí. Reglas, nada. Todos han neopicados. Esas son las reglas. Las reglas, todos han neopicados. A matarme. No, no es broma. A mataros entre vosotros. Pero antes voy a decir, hay 4 personas que están en el canal que son nuevas y no se han suscrito ni han activado la campanita. Hola, ¿te acuerdas de mí? Estuve en el directo ayer, Dorian. ¿Cómo no me voy a acordar de ti? ¿Cómo no me voy a acordar de ti? Me acuerdo de ti y todos los nuevos que habían. Y irán entrando poco a poco, no os preocupéis. Cada vez seremos más personas en el directo. Soy de Costa Oeste, lo sé, que te iba lag. Te iba lag. Por eso te hubiera 150. Me has dicho antes, me voy a ir como a 150, sí. Vale, le damos ya, chavales, contraseña Ruby. Esperamos 10 segundos más y le damos. Contraseña Ruby. ¿Te acuerdas de mí, Yolanda? Ayer estuviste en el directo. ¿Yolanda? Sí, sí que estuviste ayer en el directo, sí. Sí que me acuerdo, sí. Y me acuerdo también de... De Jesús no me acuerdo. No, no le he borrado, loquillo, no le he borrado. Lo que pasa que hice un destrozo en el canal. Le damos ya, chavales, le damos ya, listo. Dame una cosa, quiero mirar una cosa importante. A ver... Un segundito, chavales. No veis la pantalla, lo sé. Un segundito. Suficiente, venga. Empezamos. Todo saneo. Hola, Razo. ¿Tienes puesto de donar? No, pero en Twitch. Si me queréis donar por Twitch. Pero no, no quiero que me donéis. De verdad, no me donéis nada. Todo saneo, chavales. No, no necesito ningún tipo de donación. Yo con que estéis aquí todos los días, somos suficientes. ¿Por qué hemos entrado tan pocos? Hemos entrado 7 y hemos entrado 12. Bueno, no pasa nada. Es una partida rapidita. Llegó el pescado. El pescado pro ha llegado Seba, bienvenido al canal, ¿qué tal, cómo estás? Me acuerdo de ti, Seba, es un suscriptor ya muy antiguo. Se agradece que estés aquí de vuelta, dejar todos un like, ya hemos puesto 12 likes, vamos a intentar llegar a los 50 también hoy. Si queréis directo mañana, tenéis que apoyar también, haré directos todos los días mientras apoyéis. Haremos simones, cuanto más tarde sobre las... ¿Qué hora es? Las 5:30 casi. Yo el noob. Es verdad. Sobre las... Código Ruby, con Y. Sobre las 6:30 empezaremos a hacer escondite y cosas nuevas que no hemos probado, ¿vale? Que os parezcan bien, haremos votaciones y elegiréis. Código Ruby, chavales. Ruby, 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 Ruby. A ver quién me va a matar. Mi primera partida del día, lo juro. No he hecho ninguna más. No he hecho ninguna, acabo de llegar a la casa. Que está afuera. Y es mi primera partida, ¿eh? Así que no os ríais de mí, por favor, no me abuséis. Vale, guay. Perfecto, empezamos con ninguna arma. No, esto es muy normal de mí, ¿eh? No penséis aquí mala suerte, no, 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 no. La gente que sea amateur en este canal sabe que esto es lo más normal. Que lo raro sería que me dieran aquí una escopeta dorada nada más empezar. Eso sería raro. Y yo estoy a un buen nivel, sí, sí, pescado. Pero si quedaste en la final del skirmish, yo me acuerdo. Tienes ahí un scrim y quedaste hasta el final que lo petaste. Y dije, pero este pescado que come. Fuiste un crack. Uy, mucha gente. Ay, ¿qué hago? El agazo me ha pegado. Se están pegando. Yo looteo tranquilamente. Ayer me hice 2 dúos espectaculares, ¿eh? O sea, fueron espectaculares. Gracias por esos 12 likes. Se agradece un montón cada like que dejáis. Y por apoyarme cada día a este canal. Venir, volver, venir. No un directo y ya está. Ya no vuelvo a jugar con ese chaval. No, no. Sois unos cracks volviendo. Ya estamos con los 15 espectadores. Vamos a intentar llegar a los 20 rapidito. Si llegamos a los 20 ahora, hacemos luego un simón. Venga, va, luego hacemos un simón, que somos 15 personas. Si llegamos a 20 espectadores, hacemos un simón en la siguiente. ¿Qué os parece? Para que seamos bastante gente. Si os quedáis en el directo, se unirán gente. En plan, no para unirse gente, lo prometo. Y seremos, cuando hagamos la partida, seremos 20, 100%. ¿Por qué me estoy chocando? Uy, cómo se nota que sin calentar no damos una, ¿eh? Hola, Kevin, bienvenido.
¿Cómo estás? Me va a reventar, ¿eh? Va a tope de lag. Me estoy dando cuenta, ¿eh? Vale, clarísimo. Me voy a comer una trampón, ya verás. Me voy a comer un trampón, lo estoy viendo. ¿Dónde está este chico? Abajo, trabajo. Estar aquí. Tengo que ir a matar a este tío, ¿eh? ¿Pero ese tío dónde está? Nada, seguro que está la futbolista por aquí al lado. Que me va a ver, me va a pegar. Tres headshots y nos vamos a ir todos a pasear un poco. Un subfusil sería la clave. ¿Qué suena? ¿Qué suena como un...? ¿Qué leches, tío? Ah, es lo que me dijisteis ayer, es verdad, tienes razón. ¿Es esto? ¿Sí es? ¿Qué? A ver, vamos a ir por este tío. Se están pegando sin mí. No, no, no. No lo he cogido, tío, ¿qué pasa? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estás? No entiendo. Somos 16 espectadores, estamos a... Ah, somos... quedan 3 espectadores. 3 espectadores para un Simón Dice. No vayáis del directo, chavales, que ahora empezamos un Simón Dice. Estamos todos en neopicados. Así que si sois nuevos, ya sabéis, suscribiros y activar la campanita. Me va a reventar. Lo estoy viendo, ¿eh? ¿Dónde está la gente? Oye, de verdad. Uy, he visto ahí una escopeta que me ha molado, ¿eh? Me ha pillado, ¿no? Me ha visto, seguro. Pues si no me ha visto, ha visto el directo, así que sí que me ha visto. Dime que no me das. Somos amigos. Somos amigos. Soy nuevo. ¿Kevin, eres nuevo? No, pues no sé por qué me suena mucho. No sé, me suena mucho. Es mejor la táctica, chavales. ¡Pescado! Pescado, te he puesto fresco, ¿eh? Además. De verdad, no me pegues. Pero tú me vayas. ¡Trampa! Es un crack. Es un crack, tío. Se dedica a esto este chico. Es un crack. Qué buena, tío. Muy buena, muy buena. Qué humillación. Se ha quedado una bala, literal. Una bala. Ah, no me ha dado tiempo a colocar la pirámide para que no haga efecto. Qué rabia, chavales. Qué rabia. Hola, Executor. Bienvenido al canal, tío. La gente que sea nueva, que diga ahora mismo soy nuevo, para que le mande un saludito, dejar un like y se agradece bastante. Yo no soy ese. Ah, pensaba, pues ese era el Álvaro. Sería el Álvaro. Salte, sí, ya salimos, ya salimos. Quedan dos. O sea, quedan dos y se están ahí. Está uno enfrente del otro, así que. Soy viejo. Tú eres de ayer, es un crack. Dani, bienvenido al canal. Qué mala suerte, una bala se ha quedado el crack. Si sois nuevos, ya sabéis, suscribiros y activar la campanita. Para que os pueda saludar, que me llegue vuestra notificación. Sobre todo, activar la campanita y poner RubyFort barra jirigate en mayúscula todo. Por favor, el que falta la partida, si está escuchando, si me está escuchando, vais a por él. Para que acabe entre la partida. Si no, vas a estar aquí todo el día. Soy la Iconic, soy nueva. Pues bienvenido, señor Secret Nick. Ya sabes que si eres nuevo, lo que tienes que hacer es suscribirte y activar la campanita, porque hacemos directo todos los días y no te lo puedes perder, porque cada día hacemos cosas más raras. O sea, es increíble este canal. Cada día cosas que ni te esperas. Llevo 4 años en el canal. Soy súper antiguo. Chenover, súper antiguísimo. Llevas 4 años, ¿no? 4 horas llevas de ayer. Hola, Ratchen, ¿qué tal? Ahora vemos un Simón, dice, chavales. Hola, soy... Solo a Francón. ¡Uh! Se lo ha llevado.
Se la ha llevado. La ha puesto fresco, con el arco. Tírate por él. Uno. Es Alvarín. GG, chavales. Muy bueno, muy bueno. Es un crack este chico. Se ha quedado a 15 de vida. Nah, es que este es el poca vida, ¿eh? El poca vidas. Venga. Ahora hacen un Simón, dice. Pero sin antes dejar un like, porque quedamos, somos 20 personas y hay 14 likes. Más al Simón, dice, hombre. Un like, ¿no? Un like. Ahí dándole al botoncito que no cuesta nada y ahí me emociona. Un like. No, es broma, no hace falta que dejéis un like. Lo único que quiero es que os suscribáis, activéis la campanita y mi código de creador y ya está suficiente con eso. Suficiente. Ya lo petáis. A ver. A ver qué me voy a comprar. No, porque es para un sorteo para vosotros. Vamos allá. Gané, perro. Eres un crack, Secret. Eres, estás hecho un bestia en este juego. Un like, ¿no? Pues no. Ahora hacer un Simón, dice, chavales. Un Simón. Ah, Yolanda, tú eres el de las trampitas. No, no pasa nada, no pasa nada. Esperamos. Contraseña, Ruby. Ruby, darle listo. Contraseña, Ruby. Hay 4 personas en el canal que no están suscritas. Cuando se suscriban y seamos 3.149 suscriptores, empezamos. Tan fácil como eso. De mientras... Hola, Mario, Romero, ¿qué tal? De mientras, ir poniendo el código RubyFall.GT para que seamos 50 que me sigáis y así yo os compro un regalito para alguno de vosotros. Uno de los que gana la partida, le cojo y le compro... No sé, le compro un gesto, alguna tontería de estas. Y ya sois felices toda la vida. Le dijiste cuando me tomé el bidón. Es muy posible, sí, sí. Tienes razón. Es un Simón, dice, ¿vale, chavales? No quiero que nadie coja armas. Nadie cogerá armas. Vamos a caer todos en la montaña de siempre. Y si no, la marcaré para la gente nueva. Caemos todos. Si te suscribes, sales en pantalla. No, no sales en pantalla. No sales en pantalla, pero yo veo que te has suscrito. Tengo que arreglar eso, tengo que hacer que salgáis en pantalla. Aunque no es que no... Desde la Play no se puede hacer, pero... Cuando tengo un ordenador, que entiende dentro de poco, lo podré hacer. Hola, Mateo, bienvenido. Así que... ¿Podemos coger minis? No, no, no. Cero, cero cosas. Cero cosas. Vosotros caéis y empezamos el Simón, dice. Mateo, si eres nuevo, suscríbete y activa la campanita para poder jugar. La contraseña es Ruby, todo en minúscula. Contraseña Ruby y le damos ya. Esperamos al minuto 2:30 y le damos. Me quedé quieto, pero no me diste 5 picados. Es verdad. Que me acabo de acordar yo ahora mismo. ¿Cuál es tu ID? Ruby Ford / IRD. Ahí la tienes. Y Ruiford / IRT en la tienda, todo en mayúscula o minúscula, da igual. Es mejor en mayúscula para asegurarnos, pero igualmente da igual. Y si te quieres comprar algo, me lo mandas por Instagram. Si hay algo, puedes pasar mi Instagram, que hay gente que lo ha pedido. Tengo tu código de cámara, pues ya está, ya lo has petado. Recordad que cada 30 días se va y hay que volverlo a poner. Está, esperamos al 230, ya ha pasado, le vamos a dar ya. Vamos, ¿qué leche le he dado? Ah, sí, ¿qué leche? Rubén, no es por spam, estoy haciendo un directo en mi canal. Vale, perfecto, Lava, no hay problema. No hay problema. ¿Juega la World Cup? No, no creo que juegue la World Cup. No creo. Tengo tu código de creador. Sí, sí, sí. Sí, me lo creo, me lo creo. Se me olvidó darle listo. Chenover, tú eres un... Te has hecho un bestia, ¿eh? Te has hecho un bestia. Hola, Totter, bienvenido al canal. Suscríbete. Estamos haciendo, vamos a hacer un Simón, dice, ahora mismo. Y la siguiente, lo que queráis. Otro Simón, si os gusta. Todos a esta montaña. Si os suscribís, se agradece bastante porque os mandan un saludito. Y me acordaré de vosotros perfectamente. ¿Juegas conmigo? Hombre, pues por supuesto, Totter Basón. Por supuesto que juego contigo. ¡Ay! Aquí, aquí, la montaña está de aquí. Arriba. Arriba, arriba. En la montaña de ahí. Yo voy a caer aquí para pillar loot, pero vosotros caéis ahí todos, ¿eh? Para poder jugar las privadas es tan fácil como suscribirse y activar la campanita para directos, que hago directos todos los días. Todos los días sobre esta hora hacemos directos, jugando privadas, lo que queráis. Jugamos lo que queráis. ¿Dónde va? ¿Dónde va esta futbolista? No podéis caer, no podéis coger armas. No podéis coger armas, he dicho que todos vamos a caer directamente ahí.
Ya va a haber un troll. Ya va a haber un troll. ¿Pero qué hacéis? ¿No he dicho que no se pueden coger armas? Chavales. Chavales. No se pueden coger armas. No se pueden coger armas. Iros para el punto. Ya me tienes, soy Lorena. Bienvenida, Lorena, al canal. Bienvenidísima. Aún no me ha llegado tu suscripción, pero en cuanto te llegue, te lo agradeceré bastante. Sobre todo, si os suscribís y no activáis la campanita, no sirve para nada, porque no os va a llegar la notificación de cuando haga privadas. Y... ¿puedo romper esto? ¡Ojo! Esto no lo sé yo. Gracias, futbolista. No hacía falta, pero bueno. Venga, vamos para allá. Así que... yo siempre lo digo, que la campanita es clave. Si una suscripción sin campanita, no es suscripción. Yo siempre lo digo y siempre lo voy a decir, ¿eh? Vale, prepararos todos ahí en línea recta, quietos. Y empezamos. No me la liéis, por favor, no me la liéis. Que quiero un día calmado, de diversión y de fosquitos, ¿vale? Así que... a ver, ¿qué me vienes a entregar? Un beso, ¿no? Es un crack este chico. ¿Quién ha hecho esto? ¡Ah, para suicidarse! La gente que crea que lo ha hecho mal, aquí tiene la puerta de suicidio, ¿vale? Suicidio. No sé hablar. Si alguien cree que lo he hecho mal y yo no lo he visto, por respeto, se lanza por el acantilado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, poneros, quedaros quietos, que voy a contar. Gracias por esas 20 personas. Hola, vengo de Lavabo, soy mod en su canal. Muchísimas gracias por venir aquí, se agradece un montón, tío. Gracias por tu suscripción, por cierto. A ver, voy a contar. 1, 2. No me apuntes en la cabeza, que no me fío, vamos. Vale, le esperamos. Esperamos que he visto una granada por ahí, que seguramente sea de esperar. Ponernos en línea recta todos y empezamos. El código es Ruby4, pero tienes que estar suscrito a Dr. Basson, que no me ha llegado tu suscripción. Vamos, preparados en línea recta. Recordar. Madre, cuánta gente hay. Recordar, es Rubyford dice bien. Rubyford saltar mal. ¿Vale? Dejé en Europa. Vale, en todo el directo. Sí, es normal, pero no importa. Con retraso. Ayer lo hicimos también con retraso. Es que por disco es un rollazo. Ponte ahí. ¿Eres Sekelko? Vale, sí, es Sekelko. Creo que sí. ¿No eres Sekelko? Oh, vale, sí, vale. Pues tú me defiendes. Vale, pues prepararos. Sí, tú eres Álvaro. Ponernos ahí. Ah, sí, está... No me recuerdo de ti. Empezamos. Empiezo, ¿eh? Vale, quedaros quietos. Cuando os quedéis quietos, empiezo. Rubyford dice, saltad. Vale, más o menos... la de rojo ha saltado. Va a quedar un retraso. Vamos a hacer una cosa. Saliros todos del directo y volver a entrar. Para que así os vaya todos a la misma velocidad. En plan, salir, contaré hasta 10, pum, y entráis. Para que os vaya a la misma velocidad. Y volvemos. Y empezamos otra vez. Así os irá todos a la misma velocidad y no habrán trampas. Voy a esperar a que lo hagan. Esperad un segundo. ¿Estamos? Hacer así, decir un sí si estáis. Sí. Sí. Vale. ¿Cuándo está en tu partida para hacer directo? Sí. No porque habrá liadas. Mejor no porque habrá liadas. Ahora de momento no porque habrá liadas. Vale, empezamos. Rubyfox dice, agacharos. Os tenéis que quedar en la posición que os digo. En plan, si digo algo, os quedáis en esa posición. Bueno, ese se va a llevar un tiro. Uy, este es el tiro que se va a llevar. Uf. Rubyford dice saltar. Vale. Rubyford, bailar. Algún baile que me guste, si puede ser. A ver si lo adivináis.
Joder. Vale, saltar. Ruiful dice que saltéis. Ruiful dice bailar. Vale, sé que el contento, ¿eh? Ruiford dice... Madre mía, tío, es que esto va a ser difícil, ¿eh? Ruby dice saltar. Hola, Erdin, ¿qué tal? Nada, imposible, ¿eh? Voy a traer a un amigo fiel que quiere jugar contigo. Perfecto. Ruby dice que el primero que dé un paso para adelante gana. El código es Ruby. Tenéis que estar suscritos para poder jugar, simplemente. Tira que se lleva. ¡Tao! ¡Correr! ¡Correr! ¡Hala! ¡Hala! ¡Rala! ¡Qué guarrada acabas de hacer, tío! Acabas de hacer una guarrada. ¡Madre mía! ¡Qué guarrada acabas de hacer, tío! De verdad, tío, si la cagáis, no sabéis perder. Tenéis por qué hacéis esto. Habéis fastidiado un montón de personas que no tenían culpa. Gracias por tu suscripción, tío. Nada, tío. Activa la campanita. Por eso he dicho que no he cogido. No quejáis almas. Vale, en el siguiente Simón dice, vamos a hacer una cosa, chavales. Vamos a caer todos aquí. Y vosotros vais a caer aquí con el Sekelko. Y cuando caigáis aquí, Sekelko no va a dejar pasar a nadie más. Voy a estar hablando con él, de hecho. No va a pasar nadie más. Vamos a caer todos aquí. Y los que suban de allí o de ahí van a estar muertos. Para que no tenga nadie armas ni granadas. ¿Entendido, Sekelko? Vale, guay. Vale, seguimos. Sí, creo que nos salimos y lo hacemos otra vez, ¿eh? Nos salimos y lo hacemos... Chavales, saliros. Saliros que lo volvemos a hacer. Saliros que lo volvemos a hacer. Vámonos. Salimos y volvemos a hacerlo. Dame un segundo. Guay. ¿En qué región? Región Europa. Región Europa. Gracias por esos 3.150 suscriptores, chavales. Muchísimas gracias. Se agradece un montón. Hemos llegado súper rápido. Muchísimas gracias, chavales. Vamos a intentar llegar hoy a esos 3.160. A ver si es posible llegar. Mi código, código Ruby. En solo. Sí, en solo, chavales, en solo. Nat, qué guarro, tío. Qué guarro ese, ¿eh? Fui yo el que siento tiré granadas. No hagas esto, pero... Ahora lo dicho. Vamos a caer todos ahí. De hecho, en dúo. Lo hacemos mejor en dúo, Sekelko. Para que así haya gente que la lía y se va, pues que nos lo expliquen. Que vayan con compañeros. Se ha involado, qué puto loco. Sí, la guarrada. Está bien, en realidad. Sí, sí, vamos a hacer un Simón bien. Te invito. Pilla la granada y empieza a tirar como yo. Yo he flipado, tío. Y he dicho, venga, salir ahí, no sé qué. Vamos a hacer un Simón. Completar, completar. Obligatorio completar. A ver, si no pasa nada, si no entráis con nadie, pero importante, completar. Si no, no va a dejar de entrar. Hola, Lucas, hola, Rubi, era la futbolista, hola, Kevin. Completar, completar, chavales. Para que os ponga con alguien. Voy a esperar a que se suscriban 4 personas que hay nuevas en el canal y dejen un like, porque nadie está dejando like. Que pongan mi código en la tienda, que se agradece un montón, y empezamos la partida, ¿vale? Sé que quieres contarnos algo. Ah, que estoy en el grupo, voy al grupo, voy. Vale, ya estamos. Vamos a intentar llegar a esos 20 likes y le damos a listo. A los 20 likes. Bueno, recordar, si llegamos a 40 o 50 likes, depende, me lo pensaré. Mañana, directo también. Bueno, igualmente lo iba a hacer, pero... Me esperas 2 minutos, Lucas. No creo que te espere 2 minutos porque es mucho. Si en 1 minuto te puedo esperar, 1 minuto y algo te puedo esperar, pero en 2 minutos no creo que te pueda esperar. Contraseña Ruby. Lorena, me acuerdo de ti. Sí. Pero Lorena, es que tengo 2 Lorenas en el canal, entonces no sé si eres tú o otra. Te reconoceré la voz, ¿eh? O sea, la skin y eso te lo podría reconocer.
Gracias por esas 22 personas en el directo. Vamos a intentar llegar a 30 espectadores, que nunca llegamos a 30 espectadores. Y es para que se una el triple de gente. Esperamos, esperamos. Joder, que hay 24 personas, esperamos. Pero no vais el directo. Y si no vais, va a entrar mucha más gente nueva. Y vamos a poder jugar el triple de personas las partidas. Podemos hacer partidas normales. Scrims de 30 o 40 personas. Que eso es guapísimo. Eso me encanta. Hola, Tiger. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espérate, Tiger. No me lo digas. No me lo digas. Que creo que sé quién eres, ¿eh? ¿Eres Tarek o algo así? Tarek. Algo así. No me acuerdo. Me acuerdo más o menos. No sé bien, bien. Volví. Ahí, ahí. Somos 26 personas en el directo. Código Ruby. Código Ruby, chavales. Ruby en dúo completar. Región Europa. ¿De esta puede haber Scream? Haremos, haremos, pero yo creo que esperaremos a ver si llegamos a 30 espectadores, hacemos Scream. Para que haya más gente. No te tengo de amigos, pues me agregas. Me agregas y ya está. Quedaos en el directo. Haremos un Simón dice. Sí, sí, claro que te perdono. Yo siempre doy segundas oportunidades, pero... terceras no. O sea, segundas no. Una oportunidad te puedo dar, segunda no te puedo dar. Ya, ya sería muy liarla. Me tienes que agregar tú. Mi ID es Rubifor_YT, como en la tienda. En la tienda todo en mayúsculas, Rubifor_YT. Me agregas aquí en la tienda, compras algo si quieres, cuando la necesites. No hace falta que sea ahora, cuando la necesites. Y me mandas un mensaje por Instagram para que te suba la historia. Y ya está. ¿Pero por qué no lo vas a jugar? ¿Le damos ya? Sí, sí. ¿Por qué no vas a jugar el torneo? ¿Para qué? El de dúo sí que lo voy a jugar, ¿eh? El de dúo, no sé con quién lo voy a jugar, pero lo voy a jugar. ¿Lo juegas conmigo? Lo juego contigo. Que no, es que no sé, porque había quedado con un amigo y me lo dijo, no sé qué, pero creo que a lo mejor lo juego contigo, quizá. Te lo digo mañana. Como es hasta vale, la semana que viene. Si es que eso... igual la semana que viene no estoy en casa. Vale, pero si eso me tienes que agregar en otra cuenta que es de mi amigo, que se llama Pablox02. Bueno, pues te agrego, me te llamo y te agrego, no pasa nada. Eso no es problema. Vale, porque voy a jugar en esa, porque en la mía no tengo la autentificación. Sí, va con un poco de retraso. Me encanta tu canal, me hace reír. Muchas gracias, Yolanda. Te agradece que estés por aquí cada día. Espero que no faltes ni un día. Así serás una moderadora muy grande. Todos podéis llegar a ser moderadores. Hola, Sebas. Hola, David Sebastián. Af en Naes. Es que en Naes hay mucha gente que es todos de Europa. Y en Naes va a ir con un lag que te cagas. No vale coger armas. Todos directamente ahí. Si no sé qué, matas. Cuentas hasta 20 y si no aparece nadie, matas. ¿Entendido? La gente que aparezca, matas. Todos tienen que caer directamente vale, a la montaña. Voy a coger un arma por si acaso. Pero entonces no, mi gira. Yo te cojo arma para ti. Bueno, sí. En realidad cojo un arma, rápido. Tu Insta, please. Ahora paso mi Instagram. Dame un segundo. Sé que no tendrás mi Instagram tú por ahí cerca, ¿no? Es que no tengo el PC, ¿entendido? ¿Alguien puede pasar mi Instagram? El enlace, por favor. ¿Tú qué coño me ha cogido un cofre? No podéis estar aquí, no podéis estar aquí, no podéis estar aquí. No podéis estar aquí. Ha cogido una arma, Este taxista suicida. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? El que tenga arma lo puedo matar. Nadie puede tener arma, te la suelten o están automáticamente muertos. Vamos arriba todos. Vale. Es que este se ha pirado, ¿eh? Ha habido uno que se ha pirado. Sé que tienes un arma. No quiero cubrir ni un disparo, Ni un disparo, por favor. Que tiene franco, me ha tocado. Ah, bueno, entonces no pasa nada, no es molesto. Pero que te lo dé, ¿eh? Te lo dé. Vamos para allá. A ver, espérate que me despisto y me suicido. Espérate que me despisto y me suicido. Vale, voy a controlar aquí, ¿vale? Ya. No quiero ni una liada. Soy la Paula. Me ha destrozado, ¿eh? La taxista loca. Tú, el arma. Me has destrozado, Paula. Una cosa así, Guille. Hoy me rompí la muñeca, vaya. ¿El arma? Sí, sí, ya sé quién es, está, ya lo sé, lo sé. El arma, taxista loca. Dame el arma, dame el arma. A ver. ¿Puedo matar al que no ve el arma? No, ya, tú déjame. Ven aquí, acércate a mí, de esto. Esta, la taxista esta. Vale, tú déjate esto, para tirar esa arma ya. La suicida. ¿Dónde está? Dame armas. No, armas. Suelta arma. Tiene un semiautomático. Suelta arma. Vale, ya está. Venga, ponnos aquí enfrente. Me das otra arma que no solo tengo un poquito. Pero yo respeto. Paso con arma. Te dejo el franco, ¿vale?
Y viene como siempre el pescado, dice unas palabras. Y un fusil de caza. Tiene un fusil de caza, dicen. Taxista, ven aquí a dejarme el fusil de caza, por favor. Tráeme el fusil de caza. El fusil de caza. Por favor, el fusil de caza. No, no le peguéis, no le peguéis. Que se tira, que se tira, no, le peguéis. No, el fusil de caza lo tengo yo. Ah, vale, ya está, no os preocupéis, ya está, ya está. Venga, arreglados, ponedlos ahí, prepararos. Prepararos y empezamos. No, no, lo tengo yo, por si acaso, vale, contigo no te preocupes. Contigo no te preocupes, lo puedes quedar. Ahora te acepto la solicitud, por favor, si eres nueva, suscríbete y activa la campanita. La gente nueva, por favor. Voy a esperar a que suscriba todo el mundo y empezamos. Voy a contar hasta 10. 1. Y dejen like, porque queda un like para los 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero de tics, ¿cómo te dieron las partidas privadas? Pues siendo muy activo en el canal, subiendo muchos directos, llegando a 1000 suscriptores y pidiéndolas. Mi Ford dice en fila. Ruby Ford dice en fila, chavales, en fila. Soy la futbolista azul, guay. La futbolista azul es ella, Lorena. Así que si eres nuevo, pero de tics, agradece que te suscribieras. Te lo agradecería muchísimo, de hecho, muchísimo. Y activar la campanita por si quieres jugar alguna privada mía. Empezamos. Ruby Ford dice todos en fila, uno al lado del otro. Escucha esto, escucha esto. A ver, vamos a probar cosas nuevas, ¿eh? ¿Pero qué hace esa chica? ¡Tú! ¡Baja! ¡Baja! Vale, vale, ya. Empezamos. Juan, fíchame. Ruby Ford dice saltad. Soy más mero, guay. Ruby, código Ruby, chavales. Tú atento, ¿eh? Salgo. Ruby Ford dice agacharos. He dicho Ruby dice agacharos. Se agachó todo el mundo, Sekelko. Pues yo he entendido Ruby Ford. Sí, claro, claro, pero... Ah, vale, vale, pues no, no, pues quizá lo he dicho mal. Nada, culpa mía, culpa mía. Que yo a veces también escucho mal. Vale, Sekelko, ponte ahí para despistar, ponte ahí para despistar. Ponte ahí en medio para despistar. Por si alguien la lía, ¿vale? No, no, mejor ponte aquí, mejor ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí. Ruby Ford dice bailar. Guay, guay, Fratix, se agradece un montón, tío, eres un crack. ¿Qué puedo decir? Cosas nuevas. Ruby Ford dice cola india. No. Hay que probar cosas nuevas. A ver qué hacen, ¿eh? ¿Qué hacen? Ruby Ford dice que hagáis una cola india. Ruby Ford, tengo que decir. A ver qué hacen. Es que es buenísimo, me encanta. No caben. Ruby Ford dice cola detrás mío, el último muere. Cola detrás mío. India. Cola detrás mío. El último muere. El último muere. Mira quién es el último. Y te lo cargas, Kelko. Están peleando por la posición. Oye, si están los tres juntos, ¿qué pasa? Pues, vale, vale, quieto, quieto. No mováis, no mováis. Vale, el último dice... es el pescado. El último es el pescado, pues el pescado ha palmado. Ha palmado el pescado. Pobre Alvarete. Ruby Ford dice. Ruby dice bailar. Ruby dice saltar. Agacharos. Vale, he dicho muchas cosas seguidas, ¿eh? ¡No! Y la falla, y la falla, y la falla. Tottervaso, eres un crack. Luego del escondito lo podemos hacer también. Sobre todo, suscríbete. Si eres nuevo, suscríbete, porfa, señor Pretix. Seguimos. Agacharos todos, rápido. Agacharos. Lo mato yo, lo mato yo. Uy, lo mato yo. Agacharos todos, rápido. Agacharos. ¡Oh! Los dos han agachado todos de aquí, ¿no? Han agachado todos de ahí. Ni idea. Vale, pues no, no lo he visto tampoco bien. Saltar. Saltar. Saltar.
Ruiford dice mirar hacia mi derecha. Sé que el cuate está atento que la puede cagar aquí más de uno. Quien haga un giro para el otro lado un poco mal, muerto. Vamos. Vale, bien. Vamos a ver que podemos hacer cosas nuevas. Y no sé qué decir. Vamos a hacer algo más espectacular. Voy a dejar Sekelko esta arma con 8 balas. Rubiford dice que quien coja el arma puede matar hasta que se le acaben las balas. Y volvemos otra vez todos quietos. Apártate, apártate, que no nos lo den a nosotros. Apártate, Sekelko, que no nos lo den a nosotros. A repartir. ¿Lo puedo matar? No, tú no puedes hacer nada, no puedes hacer nada. Tiene que matar a él con las 8 balas que tiene. Pero nosotros que no lo dé, nosotros que no lo dé. Apártate, Sekelko, apártate. No quiero que nos dé a nosotros. Esto es buenísimo. Se ha acabado la bala ya. ¿No? Vale, vamos para el punto, chavales, para el punto y seguimos. Se me han acabado las balas. Dame la escopeta. Vamos para el punto, chavales, para el punto. Así vamos más tranquilos en el punto. Rubiford dice que el último que me toque, los dos últimos que me toquen mueren. ¡Eh! Sekelko, me cago en la... ¡Sekelko! ¿Eres tú? Yo... pues... Pero Dedix, activa la campanita, please, porque haré un directo todos los días y eso. Y espero que estés por aquí algún día, hombre. Que se agradece bastante que estés un chico como tú por aquí. Quiero jugar con el Juanpi. ¿En serio? Sí. Porque bueno, es del clan de la hermana de... Vale. De, ¿sabes quién es Tesutercock? Sí. Pues es el clan de la hermana. Sekelko, que el último que me toque, he dicho que el último, los dos últimos que me toquen están muertos. O sea, que ven por aquí corriendo. Ah, que te tienen que matar a vivo. No, no, tocar, solamente tocar. Voy a entrar en punto y me quedo quieto, ¿vale? Entro en punto y me quedo quieto para los últimos que me toquen. No, no, lo de la fila. Rubiford dice que los dos últimos que hagan fila india están muertos. Para quitarnos dos personas más, si no, no acabamos nunca. Fila india, fila india, chavales. Rubiford dice fila india, los dos últimos mueren. Vale, estamos a punto ya. Uy, se me está pillando ese chico, ¿eh? 5 años después. 50 años después, más tarde. 80 años más tarde. Vale, pongo aquí ya. Subo esta montaña de aquí y me quedo preparado. Para entrar al clan, Juan, hay que ponerlo de Predetix, es así. Aquí me quedo. Detrás mío todos. Sé que el coto observa, que no puedo girarme. Guay, Predetix, guay. Se agradece tu suscripción. Y tu campanita. Vale, seguir con los dos últimos, lo matas, ¿eh? Los dos últimos. Cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y está ahí el otro. ¡No! Estamos todos ya. ¿Son dos? Los dos últimos. Eran equipo, el Techie, Twitch Luis. El pescado, no. Vale. Quietos, no mováis. No mováis. Seguidme. Vamos aquí. Venid aquí todos. Aquí, nos ponemos aquí. Ponernos aquí, en fila. ¡No! ¡No! ¿Cómo troleo, tío? ¡Qué asco doy, Raquel! Te acabo de fastidiar. Raquel, el matador. Granadas. Rubiford dice saltad. Dime otra idea, Sekelko, dame otra idea. ¿Qué puedo decir? Vale. Se viene una tocha. Voy a tirar una cosa al material aquí. Rubiford dice que quien me traiga 100 de algún material gana. De algún material que sea. Sekelko, tienes aquí. Aquí se dividen en equipo, ¿vale? Que uno ponga el material aquí, uno aquí, otro aquí. Cuando diga tiempo, se acabó. El que tenga más materiales ha ganado, ¿vale? Tú vigila, cuando diga tiempo, quien lo haga mal está descalificado. Sekelko, vigílalos. Para que lo haga mal. Cuando diga Rubiford parar, paráis, ¿eh? Cuidado, a ver si vas a enchufar alguno. Para, cuidado, vas a enchufar alguno y la tendremos aquí.
A ver quién tiene más materiales. Hay que sumarlos todos, ¿eh? Solo podéis darme un material que queráis, pero solamente uno. No podéis darme madera y metal. Por equipos, solamente esto, uno. ¿No? No, no, con equipos no. Con solitario, en solitario. Como si fuera un solitario. Oh. Ruiford dice parar. Venid a semilla todos. Parar, parar, parar. Si pillo alguno picando, está muerto, ¿eh? Si pillo alguno picando, está muerto. Espero 6 segundos por el retroceso. ¿Vale? Hacia aquí. Y sé que el vamos a ver. Uno. Tú aquí, tú déjalos aquí, que nadie los coja. Y los contamos, los contamos. Ponernos cada uno en un lado. Vamos para el punto, vamos para el punto. Espérate, ¿cuántos materiales tiene este chico? Vale, este tiene 84, cógelos. Sé que el acuérdate, ¿eh? 82. Vamos para el punto, vamos para el punto. Y seguimos. Te voy a matar luego. De piques. Hola, Albar. 82. Tiene 82 el. Sí, sí. No, 84. 84, vale, 84. ¿84 tenía 82 o 84? Dice el Drixler este. Sé que el con no es tan bueno. Ya lo he visto, no pasa nada. ¿Me pueden revivir? No, no te pueden revivir. Sería una guarrada, ¿eh? Sería una guarrada que te revivieran. Seguimos aquí, vale. Siguientes materiales. Suelta materiales. Que suelte materiales si el siguiente. Del... Cuidado, cuidado. No os aparece que es a mí. Si... Directo ¿vale? Del silencio ya, PBX, si dale 112. 112 tiene, ¿eh? Este chico de aquí tiene 112. Vale, soltar el siguiente, suéltalo aquí. 112. Poneros al lado de vuestro, que 52. Este está muerto, 52. 52, este tiene que estar muerto. Este se calcula, este detrás tuyo. El detrás tuyo. El de detrás tuyo está muerto. Este chico, 174. 174. Es que la madera da mucho. La madera. Es un crack. Es semi pro player. ¿Y quién quedan? Quedan tres. Vale, ¿quién queda? ¿Quién queda? ¿Sekelko? ¿Queda uno? ¿Se quedan dos? ¿Él y otro? No, quedan. ¿Él y otro? ¿Dónde está el otro? Por allí. No me digas que está haciendo la trampa, ¿no? Esa se fue. Es como. Se fue a comprar tabaco y nunca volvió. No sé dónde se han ido. Pero en este caso, se fue a picar. Está aquí, está aquí, está aquí. Se ha ido a picar materiales. Ah, déjalo listo. Dice que no, dice que no. A ver, suelta materiales o suelta todos los materiales que tengas. Suelta los materiales que tienes. Para ver si he cogido 300 o 400, ¿sabes? Que fliparemos. Sí. ¿Cuántos tiene? Uno. Y el ganador es. Bye, Lávaro. No, no, el perdedor es Bye, Lávaro. El ganador no sé quién es. Deja que te maten, deja que te maten, deja que te maten. Que no, la tira bien. Ahí también, que te quiero saber el nombre. Chenover. El amigo Chenover. Deja que te mate, deja que te mate. Que le dé la win. No, 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 no. Queda un picado. No, sé que no lo mates a pico, no lo mates a pico. No me tira pico. ¡Oh! Ganador. El ganador Chenover. El crack Chenover. El que no para de ganar. Es un crack. Está guapísimo esto. Hay que buscar otras cosas nuevas, ¿eh? Para el siguiente directo buscaré simones dice, pero difíciles. Algo para confundir. Gracias por tu suscripción. Juan, vas algo a jugar. Bien chungo. A World. Soy el lobo uno. ¿Qué queréis jugar ahora, chavales? Lo que digáis. Hola, Lucas Ricardo, bienvenido al canal. Deja tu like. Hola, Facu-san, bienvenido. Todo el mundo tiene que apoyarme en la tienda como Rubefort barra baja Iriate. Vamos a hacer una partida normal, una partida normal. Solo una, y luego hacemos otro Simón, ¿vale? Que os gusta un montón, que os sé que os gusta. Pero antes, todo el mundo tiene que dejar un like, poner mi código en la tienda y suscribirse. Las dos personas nuevas que hay en el canal. Faltan dos suscriptores nuevos y le damos a listo. Ruiford barra baja Iriate, compráis algo y me enviáis una foto por Instagram. Y ya estaría. Un clásico, ¿qué dicen de clásico? Clásico, clásico. Vamos a hacer primero una normal. Una normal, ¿vale, chavales? Una normal. Una normal, como hemos prometido. Normalita, ya está. Contraseña, Ruby. Normal, todos han picados o hacemos una normal, sé que algo. Han picados, no mejor. ¿Se clico? ¿Se clico? Código Ruby. Ruby, ¿qué hacemos? ¿Una partida normal o todos han picados?
Hola Ezequiel, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Activar todos la campanita. Si queréis mañana directo, activar todos la campanita. Ya ha venido el Eddie, ya vino el pingüino. Te voy a partir la cabeza. Ya ha venido, ¿no? Espero, chavales, espero hasta los 2 minutos así. O 1 minuto y medio más o menos. Te voy a matar. Te voy a matar. Todos han ido picados, chavales. Todo bien. Guay. Te voy a matar. Ya estoy dentro yo. Perfecto, Predix. Perfecto. Todos los que estéis en el directo tenéis la campanita activada. Todo el mundo tiene la campanita activada y le llegan las notificaciones. ¿Sabes quién soy, Tiger? Sí, claro que sé quién eres. Yo no tengo tarea porque soy de otra región y no pasa nada. Faku-san, lo importante es participar y ser un crack como tú, jugándote a jugar en otra región. Eso sí es ser un crack. Lo otro son tonterías, hombre. Yo también, sí, hay mucha gente con lag. Vale, sí, tenéis la campanita activada todos. Perfecto. Código Ruifor / Geriate. Habéis dejado un like, os habéis suscrito, habéis compartido el canal y le damos a listo ya. Partida, todos han picados, Si llegamos algún día a 40 personas o 35, si llegamos a 35 personas en una partida, a partir de 35 hago partidas normales, cada uno que caiga donde quiera. Le das hoyo mañana, sé que. Pingüino, me voy a cagar en ti, Luego te agrego, sí. Luego os agrego. Si no me agregáis vosotros, yo os agrego al momento. Mira, tengo una solicitud de amistad, ahora la agrego. Mide Ruiford / írate como en la tienda. Y como mide. Sois unos cracks. Unos cracks, Estos que lo petan. ¡Hostia! Tengo que preparar la comida. ¡Ojo! ¿Cocinero también? Estoy mirando el PS4 y Epic no te llega. Es que el PS4 los tengo petadas. No llegan. Los dos títulos. No me dais bullying. A base de bullying. Vamos a no picados. Somos. Oye, pues 18 personas la partida, no está mal. Habrá gente que ha entrado, que no habrá entrado, pero bueno, no pasa nada. Si somos 30. Hacemos partida normal. En plan, cada uno donde quiera caer. Pero tenemos que ser 30. Tenéis que quedaros todos en el directo, así que. Vosotros mismos. Tenemos una media hoy de 23 personas. Así que no me hagáis bullying. A ver si no viene Mongra. No me hables de él porque no creo que venga. Le pegué una bloqueada en el canal que flipa, ¿no? Si le llegan las notificaciones, es raro, Llegar, llegan, pero está segunda. Claro. Luego Scream, vale, como queráis. Luego si queréis Scream, si votáis todos Scream o Simón otra vez. Sí, es que los Simones, encuentro. Los Simones, estáis jugando tanto Simones conmigo que estáis hechos unos cracks ya. No hay quien nos pillen. ¿Se las saben todas? Todo lo que digo se lo saben. Es que no me fallan en nada. Hostia, vaya unos que le he metido en la jeta. Sé que tengo un tío aquí, Un chiqui. Tengo a alguien y no es el chiqui, un chiqui. Precisamente. Tengo a alguien y no es el chiqui. Estoy bajando, Viene que era por mí, Bueno, lo conozco. Lo conozco y la conozco también. La conozco. Vamos hacia allá. Recuerdo, a las 30 personas, que algún día llegaremos a 30 espectadores, chavales, lo digo yo. A las 30 personas, cada día somos gente más nueva en el canal. Y si esa gente sigue apoyándome arriba, todos los días y lo petan, pues cada día somos más. Y... ¡Lo he dejado! Le he metido un headshot, tío. Le he metido un headshot y un tiro. Va full escudo. ¿Por qué la gente va full? Me acerco hacia ti. Hasta que me puedan revivir. Ahí, lo vas hackeando. Guay. Dame balas de subfusil. Supongo que la gente que se va suscribiendo al canal. Voy. Pasa. Están aquí. ¡Vamos por arriba! ¡Sube! Seguimos, socorro. ¡Voy, se calco! Fui una por nosotros a muerte, Pescado sin escudo,
A ver, espérate que estoy flipando aquí, estoy flipando, espérate. ¿Muerto? ¡Vamos! ¡Qué bueno! Les he dejado un tiro. Lo tenemos, sí, sí, los has dejado tocadísimos. Bueno, tenemos. Sí, sí, un poco necesitado de vida, también te lo digo. Eran unos cracks estos, ¿eh? Se dedicaban a este juego. Error, Chenove. Pobrecillo. Guay. La gente que se ha suscrito en el directo de hoy y sea nueva, os espero mañana en el directo también, ¿eh? Os espero aquí todos los días. A todo el mundo. Vale, voy a recargar todo. Quedan 11, ¿eh? Hemos caído gente, en realidad. Somos bastantes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora se escucha un ruido súper raro. Voy a pillar materiales porque no tengo nada. Es que me da miedo. Que alguien me vea el directo. Me va a pegar una torta por detrás. Pero es que lo estoy viendo, ¿eh? Aquí tengo uno, Fekelko. Me voy contigo. Adiós. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Buah, buah, buah, buah! Yo soy Chopis. ¿Cómo que yo soy Chopis? Vale, estamos. ¿Tú cuánto va? Vale, tu outfit. 100 euros. No, no, es muy barato. 500. Edita. Yo te derribé, sí, sí, eres un crack, ¿eh? Vamos más para arriba, que parece que no están aquí. ¿Por qué salto? Para apuntar mejor. Baja, baja, el dejo. A ver, Sekelko, me está liando. Una trampa aquí tan rica, ¿eh? Ya, ya. ¿Es tuya? Pues cuidado con la ventana, ¿eh? Me da que aquí hay gente, Sekelko, aquí hay gente. Están aquí arriba. ¿Sekelko? ¿Un tiro? No he visto ni disparando, no he visto ni no se ve ni donde había gente. Toma, toma, tenía 5 minis, ven. Vale. No para abajo, no para abajo. Abajo, abajo, vente abajo. Suéltame los minis abajo. Estoy abajo tuyo, ¿eh? ¿Subo? Toma. Estoy aquí arriba. Toma, pues yo estoy abajo ahora. Vale, vale, bajo, bajo. ¿Te han sobrado vendas? No, yo me he matado, pero lo he dejado a 17 de vida. Después podemos hacer otra igual. Sí, es que eso, vamos a hacer bastantes igual así, ¿eh? Haciendo en Simón, en plan, cayéndome pisos. Lo que pasa es que igual juego algunas con suscriptores y al Sekelko no le importa. ¿5 a que bola? Buah, 25 a que bola. No, nadie, te puedes creer que estoy ciego o algo. Hay gente abajo. Te sigo. Estoy bajo tuyo. Esto está guapísimo, ¿eh? ¿La atajo? Pero es que no. Es que no los veo, no los veo. Estoy ciego. Me voy a pedir ahora con el oculista. Déjame una venda, porfa. Ven, ven, ven. Me las tiro todas. Pásame los minis. Solo hay uno. No me creo que nos debemos llevar dos kills ahí de gratis, ¿eh? Te llevas tú siempre, ¿qué pasa? Vamos a muerta por este tío. Va, tío, qué pesado. Pásame vendas. Otra, otra. No tengo. Baja, baja muerte. Baja muerte y voy fatal, ¿eh? Muy súper lagueado.
está aquí, Sekelko, está aquí. Y se va. Y se va. Anda, que si me entero me enfrento yo solo. ¿Dónde están? Es que me estoy viendo los nervios, tío. Voy a subir a muerte, voy a subir a muerte por ellos. ¡Un tiro! ¡Ah, sin materiales! ¡Oh, pero si no me has dado, es imposible que me has dado! Tío, ¿cómo dispara esa mierda? Le he dejado en blanco. Voy. Bajo y me revives. Sí, sí, del tirón. Ven, 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 corre, ven. Tápame. Sin materiales. Ven aquí, no tengo materiales. Está, no sí. ¡Hala! ¡Hala! Los dos. Los dos me han puesto tú finísimo. Teque, señor vale, Teque y el señor Sebas. Esta, ¿vale? Van a jugar a World Cup, vale, perfecto. Ya jugaremos. Vale. Adiós. Abandono el grupo para que podamos jugar con suscriptores ahora. Vale, estamos. Ahí me han dejado. Hay 17 vidas, ya he leído esto. ¿Cómo estáis, gente? ¿Cómo os contáis? ¿Cómo os contáis el día de hoy? Somos actualmente 3.154 suscriptores. Y la meta está en 3.160 hoy. ¿Creéis que llegaremos hoy? Yo creo que sí que llegaremos. Dos, no tres. Dos, no tres. Hola, Facusan. ¿Qué harás ahora? Lo mismo, haremos, vamos a hacer una más, una, dos o tres más de dúos. Y luego hacemos un escondite, un scream, un simón. Lo que queráis. Vamos a estar un buen ratazo, un buen, buen. Vale, dame un segundo que viene una cosa. Si sois nuevos, suscríbete al canal y compartir el directo para que seamos más personas en las partidas, que si no, va a ser un poco aburrimiento. Normal, no, Prince, ¿qué queréis jugar? Ahora cuando acabe la partida lo mismo, ¿vale? Lo que queráis. No vale salir de neopicados, no vale salir. El último que muera en neopicado gana. Hola, Lucas, Ricardo. Hacemos otro simón si queréis. Como queráis. Dame un segundo que viene una cosa, ¿vale? Importante. Sí, sí, tenemos que hacer un escondite también, que eso me gusta bastante, ¿eh? Dame un segundo, ping, me has palmao, ¿eh? Te he visto por ahí asomado. Y está palmao. Mi pingo y mi pingo ha palmao, vamos. Se ha dejado ahí los testículos. Dame un segundo que estoy mirando una cosa muy importante. Y ya seguimos. Guala este tío. Guala este tío. Qué friki, tío. Qué friki es. Qué friki es este tío. Es un crack. Muy buena, Abraham. GG. GG, tío. Dame un minuto que vuelvo, ¿vale? Un minutito de nada. Vale, vale, estamos. Estamos aquí ya, sí, sí, vamos a jugar más, por supuesto. Voy a esperar a que todo el mundo se suscriba. Por supuesto que vamos a jugar más, vamos a estar aquí toda la noche jugando. No, toda la noche, un rato más. Un buen ratazo más. Pero voy a esperar a que todo el mundo se suscriba, active la campanita. Y le damos, jugamos lo que queráis. Hacemos votaciones y jugamos lo que queráis. El palmado como tu diente. Así que, Rolix, bienvenido al canal. Suscríbete, activa la campanita y deja tu like, que se agradece un montón. Y apoyarme en la tienda como rubyford/yt.
que lo petáis. Lo petáis, la verdad. Voy a esperar a que se suscriban. Hay 3 personas que están en el directo y no están suscritas. Cuando se suscriban, le damos a listo y empezamos. Y mientras podéis ir poniendo mi código, lo que queráis. Vamos a jugar. Ahora que somos 22 personas, quien gane regalas algún pico o algo. Es una idea. Lo voy a hacer, ¿eh? Lo voy a hacer. Por si lo preguntas, ya lo he dicho que lo iba a hacer. Muchas gracias por tu suscripción. Sobre todo, tío, activa la campanita porque estamos en directo todos los días. Absolutamente todos los días. Así que es muy importante que actives la campanita tú y toda la gente que hay en el directo para estar todos los días ahí conmigo y petarlo y hacer moderadores nuevos. No está mucho tiempo en el directo porque es una fiesta del barrio. No te preocupes, Ainara, no te preocupes. Pasa a Instagram, porfa, Ainara, si puede ser. Ya tiene nuevos subs, así muchísimas gracias, Rolly, se agradece un montón, tío. Activa la campanita, eso es segurísimo, que una suscripción sin campanita no es nada. Y apoyarme en la tienda como creador. Vale, vamos a hacer... Vamos a probar a hacer una cosa. Vamos a probar, es simplemente probar. Vamos a hacer un escuadrón normal, un escuadrón, con completar con suscriptores. Simplemente, para conocer gente nueva, que es que hace tiempo que no juego con gente nueva. Código Ruby. Ya tienes otro sub. Eres un crack, tío, Alejandro. Lo has petado, ¿eh? Ha entrado ahí Alejandro y dicho, ¡pum! No sub. Lo has petado. Qué bueno eres, Alejandro. Qué bueno. Sí, sí, tío. Un crack. Muchas gracias, Alejandro. Bienvenido al canal. Aún no me ha llegado tu suscripción, pero no importa. Ahora me llegarán breves. Bienvenido, Alejandro Reyes. Un Muñoz, un solito para ti. Deja tu like y activa la campanita. Es súper importante. Gracias por estar aquí. Ya tienes otro sub. Ahora todos son subs. todos los que estéis aquí, ¿quién sois nuevos? Es decir, toda la gente que se ha suscrito hoy, no ayer, hoy, decírmelo por el chat, soy nuevo. Toda la gente, no. Los que habéis llegado hoy, decirme soy nuevo. Toda la gente que, aunque no seáis nuevos de hoy, o sea, la gente de ayer no, solo los de hoy. A ver, espérate, me explico muy mal. Solo quiero que diga, soy nuevo la gente de hoy. Yo, ayer. Gracias, Rolix, crack. Fakusan, Yolanda, ayer también. Muchísimas gracias. Por supuesto, Alejandro Reyes. Tienes que suscribirte porque no me ha llegado tu suscripción, Alejandro. Pero sí. ¿Qué código? Ruby. Región Europa. Código Ruby. Y mañana volvemos a estar en directo. Ayer hicimos directo. Hoy hacemos directo. Mañana haremos directo. Para que cada día haya más gente. Si toda la gente que haya aquí en directo hoy estuviese mañana, cada día más. Sí, lo sé, nada. Los 89 likes en el directo de ayer. Sí, sí. No sé. Solo que voy a estar mucho menos tiempo que ayer. Ahí tenéis mi Instagram por si me queréis hacer una foto. Ah, pues no sé, se habrá bugueado. Se la he marcado, no te preocupes. Soy nuevo, ProPlayer también es nuevo, ¿vale? Espera unos minutos, espera un minuto, ¿vale? Sí, te espero. 2 minutos, vale, vale, espero, espero. Estoy en partida, estoy contigo. Guay. Estamos, estamos todos. Muchísimas gracias, chavales. Somos 3.155 suscriptores. ¿Creéis que podemos llegar a 3.160? Y podremos llegar. ¿Dónde vives? ¿Por qué región? Europa. Región Europa. Y vivo por Barcelona. Listo, guay. ¿Creéis? Aún no hemos llegado. Llevo haciendo directo ayer y hoy. Y no hemos llegado a 30 espectadores. Yo espero. Muchas gracias, Rolix. Tío, me estás animando. Me estás animando. Es un crack. Vale, guay. Luego hacemos un Simón dice. Yo sé que os gusta mucho. ¿Creéis? ¿Cuándo creéis que llegaremos a 30 espectadores? O sea, me voy a venir arriba, porque hace tiempo que no veo ahí 30, ¿sabes? Entonces, me llega bastante, la verdad. ¿Le damos ya o qué? Ahora veo mensajes, fotos y lo que me habéis enviado, ¿vale? Dame un segundo. Hola, ProPlayer. ¿Estamos todos ya? Dale, dale, dale. Simón dice... Ponsolo. Sí, Simón, vamos a hacer primero una prueba de escuadrón. Todos han neopicados para conocer gente nueva, ¿vale? No, espera, vale, espero, espero. No voy a esperar mucho más porque me va a saltar el error. Espero a los 3 minutos 30 y le tengo que dar. Si no, me salta el error. Ahora hacemos una normal. Una normal en neopicados todo, ¿vale? Quiero conocer gente nueva, nueva gente que no ha visto nunca. ¿Estamos, Lucas? Estamos, venga, vamos allá. A ver con qué subs me toca. Es la leche esto. Es que no sé, ayer conocí... Me gusta conocer a mis propios suscriptores. Y animarlos a que jueguen... Ha pasado Instagram a Ainara. Ha pasado Instagram a Ainara. Vete un poco más para arriba y lo ves. Hablo con todos. Toda la gente que me hable por Instagram, contesto absolutamente a todos. A su debido tiempo, pero todos serán contestados en menos de 24 horas. O sea, yo soy... Instagram es mi WhatsApp. O sea, vosotros me habláis y en 24 horas os he respondido. O menos. Igual en una hora o en 10 minutos al momento. Es que...
Pero el plazo máximo es de 24 horas. Sí, 24 me horas. Tiene, me tiene que tocar con el tonto este. Ya, estaba todo en el pingüino ajeroso, tío. ¿Qué pasa, Rolix? El nuevo. Pingüi. Pingüi, ¿qué pasará si hiciéramos directo diario durante un mes? Es una pirada, ¿eh? Pues... ¡Oh, una Ruby, tío! Vaya susto me ha pegado, tío. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué pasa, Rolix? ¿Cómo estamos? No me lo creo. No me lo creo. Eres nuevo de hoy, ¿no? Me han contado. Sí, sí. ¡Qué guay! Has activado la campanita. Segurísimo. No, no, ya. Ya está bien. Ya lo activo ya. Pues ya está. Pues mañana te tenemos aquí también. Si no, tienes que estudiar, ¿eh? Primero los estudios, chavales. Siempre digo eso, pero es mentira, ¿eh? No, no, no. No, que no, que no, que sí, que sí. Que primero son los estudios, chavales. Si no, habla con el pingüi, que está acá uno de ceros, por mirar todos mis directos. No hagáis eso. ¡Eh! Pero... ¡No! Pero está ahí abajo. ¿Tú, Rubi, por qué parte vives? ¿De Barcelona? ¡Socorro! Voy. En tu casa vive. ¿Lo que haces ahí? ¡Socorro, socorro, socorro! Que estoy muerto, te lo prometo que estoy muerto. Que te has ido solo, estás loquísimo. Es un traeja. Voy corriendo, bueno, Tú no sabes las notas que saco yo, Sí, tres, cuatro. No, ¿te acuerdas cuando te lo de todo el mundo, Tampoco. ¿Te acuerdas? ¿Tengo un tío aquí? Sí. Ahora después de esta partida, mi Instagram, chavales. Y a ver, tú, Kimeyo, entrena por mí aquí y nos pegamos a puñetazos en la mano. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Está poniendo agresivo. ¡Vamos! Te voy a salvar aquí. Buenísima. ¡Oh, mi bailábaro de mi alma! Mi bailábaro ha muerto. Vale, pero es un suscriptor muy fiel, tío. Si te dejo esto para ti, tómate esto. Que tenía unas gafas. Me ha reventado, Buah, tío. Se han inmolado. Entra, entra aquí. Entra aquí donde estoy yo. Intento. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sálvate! ¡Sálvate, Ruby! Coge su tarjeta. ¿Para qué? Tú puedes. Para revivirle, tal vez, igual no se puede. ¿Qué le pasa a Pingüino, tío? ¿Está llamando Pingüino? No lo conoces, no lo conoces. Es un fieras. Ya, por mi tarjeta, porfa. Que si no me peta... Tú estás tonto, comete a revivir, tonto. Pues como está haciendo ese tío, ya no te puedo revivir. Hay alguien que se está hinchando a revivir. Me has matado, lo siento. Siento, no quería matarte. Me habéis obligado. Sí que quería, en verdad, sí. Ya, en realidad sí, no entiendo tampoco. No, tío, pero aquí la gente. En su fusil. Sí, aquí la gente, mis subs son bastante buenos. Yo voy con un lag que te cagas, Ruby, hay que hacer una scream o algo. Sí, la tenemos, o sea, que hacer. Caer en algún lado. Estaría súper bien. Bueno. Buscáis gente ahí. ¡Oh! Y tienes a gente en el edificio. Ahí, por ahí. Creo que no te ha visto. Eso te ha apuntado. Tírate. Que me pegó un susto, tío. Vale, voy, atento. No, vamos a jugar esto bien, espérate. Cuidado, a jugar, Ruby. Que susto me ha pegado, tío. Es que todas las balas pienso que van para mí, No sé, tengo una manía esa. Si me disparan, ya es para mí. Perdonad que grite así como un tonto, pero que me cago, Lo eres. Pingüi, me voy a cagar en tu raza, ¿Qué te pasa? ¿Estás tonto? Las reglas de este mundo son la raza humana. ¿Qué coño te crees que soy? ¿Un gato persa o qué? Pues yo pensaba que era un pingüino. No, pero me refiero a la única raza de este mundo, la raza humana. Oye, igual me equivoco, A lo mejor tú eres una especial, quién sabe. O yo soy una especial. Todo el mundo es una especial. No, pero Rubén es muy listo, lo sabíais, ¿no? Todos. Sí, creo que lo sabían. Ruby tiene la de puto amo. Gracias. Es un crack, ¿Has visto cómo me hace la pelota?
¿Pingüín? Esto es un canal Family Friendly, claro, hombre. Aquí insultos cero, que igual vengo a tu casa y te parto en cuatro. Uno pingüino agresivo. No, agresivo no. ¡Hala! Es que está fuera de Neopicados, es que está fuera. Está fuera de Neopicados. No se hace. Venga, excusas. ¿Está fuera de Neopicados? No, si te mata, no lo metas. Si puedes evitarlo. Ostras, tío, creo que las excusas, tío. Aunque no nos va malo. Caradonus, que eres un caradonus. Lolo, que te ha llamado. Le pegaba, ¿eh? Es que me parece un cachondo de tío. Muy legadísimo, ¿eh? Rubí, luego de esto, ¿qué vamos a hacer? ¡No puedo salir de aquí! No, muy lagadísimo, tío. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tuyo! ¡Era tuyo! ¡Seis! ¡Qué malo! Ya está. ¿Qué le pasa? ¡Es que me da rabia ya, tío! ¡Ja, la gente a seis de vida! ¿Qué le pasa? Estoy petando a Marmelo. Sí, sí, nos vamos a verlo. Estoy petando a Marmelo, que está en túneles, currando a su Steam. Currando a su Steam. ¿Qué dices, tío? Está en túneles, curándolo. ¿Cómo se llama? No vayas a salir de Neopicados. No vayas a salir de Neopicados, chavales. O sea que, ¿cuántos no, son? Tío. ¿Cuántos son allí? Aquí son... Pues serán cuatro. Serán cuatro, Ruby. Estos son dos. No, aquí hay otros dos. Serán dos allí. Como ponga el resultado en el chat, ya sabemos quién son. Mira Marmelo, ahí viene. Vale, están aquí. Los ha reiniciado, tío. Reiniciadita que se han pegado, ¿eh? Se han pegado una reiniciada. Eso no valía hacer, no se podía reiniciar. Mini Instagram, ¿vale? Mini Instagram, chavales. Vamos a volver a hacer otra de estas, que ha molado. Vamos a hacer otra de estas. Tigre Gaming, soy un pingüino, ¿vale? Y has hecho trampas, así que igual te parto la cabeza. ¡Ojo, pingüino contra tigre! No, nunca vi. Es un crack, tío. Alejandro, eres un crack. Nos vemos, Ruby. Nos vemos. Venga. Estoy viendo mensajes de la gente. ¡Wow! Que la ha comprado como con mi código. Eres tío, un bestias, ¿eh? Vale, luego subiré mi historia, señor. De Jardín 07. Luego te subiré la historia, ¿vale? Te tengo aquí guardado. Un crack. Eres un crack. Ha comprado con mi código. Se ha gastado 1500 pavos más 1500 pavos, tío. Eres... De verdad, te voy a dar un beso, ¿eh? Pero no me enviéis fotos, que solo las puedo ver una vez. Porque si no, ¿cómo habéis hecho? Enviarme una captura o algo que se me quede guardada. ¿Ves? Es que no me deja verlo, no me deja volver a ver. Vuelve a enviar foto y me etiquetáis. Cuando hagáis una foto y me la enviéis, etiquetarme. Etiquetarme para que así la puedo subir al momento. Y es más fácil. Y cuando tenga 5 o 6 compras, os subo a todos en la historia al momento. Vamos a hacer otra de estas que ha molado, ¿eh? Sí, vale, hacemos un Simón. Vamos a hacer un Simón y luego hacemos otra de estas que me ha molado, ¿eh? Me ha molado jugar con suscriptores, jugamos en dúo y ya está. Vale, vamos a jugar en dúo, si os parece. Necesito un guardaespaldas porque no me fío, ¿vale? No me fío de alguna gente nueva que ha entrado. No os conozco bien y me la podéis liar y partirme la cara y yo que me encabrearme, ¿vale? Así que vamos a hacer lo mismo pero en dúo. Código Ruby. Código Ruby, vamos a esperar a que se suscriban todo el mundo y activen la campanita, que compren con mi código como lo acaban de hacer, que son unos cracks, que desde aquí unos saludos, sois unas bestias. ¿Alguien sabe mi guardaespaldas? No, el guardaespaldas será sorpresa, no lo he dicho. Yo le daré listo y me tocará con alguien. Ese dúo completar me tocará con alguno de vosotros, que será mi guardaespaldas. Así que darle a dúo completar, si estáis solos, os tocará conmigo alguno de vosotros. Dúo completar, región Europa, código Ruby, le dais un like, os suscribís, con a todos vuestros amigos les enviáis una solicitud y lo petáis.
Se me ha quedado pillo el directo, ¿no? Se me ha quedado pillo el directo de repente, no sé por qué. Se me ha quedado pillo el directo, dame un segundo. Que no puedo ver. Dame un segundo que no puedo ver los comentarios. Se me ha quedado hackeado el directo de repente. ¿Se ha cortado el directo? ¿Qué ha pasado? Ahora voy a mirar por el móvil. No, nos ha cortado. Se me ha cortado el directo desde el ordenador. Un segundo. Es Marmelo, era mi team y no lo sabemos. Vale, vale, sigue el directo. Me vais a tener que perdonar un segundo. Que lo vuelva a poner en el ordenador. Es poner el directo nomás. Porque, no sé, se ha petado de repente. ¿Se ha petado? Pero se ha petado muy tocho, además. Vale, 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 se vuelve, vuelve otra vez, vuelve otra vez. Se me ha petado de repente, lo siento muchísimo. Me ha pegado una petada aquí de repente el directo, que flipas. No, no, Simón, ¿dónde hemos dicho? ¿Dónde siempre? La montaña de arriba. ¿A dónde vamos, Rubia? La montaña de arriba. Vamos a esperar, compartir el directo con todos vuestros amigos, que somos 3.155, no hemos crecido ni uno. Tenemos que llegar a los 3.160 suscriptores el día de hoy, antes de que yo me vaya a dormir. Que hoy mire pronto, chavales, mire sobre las 9. A dormir no, a ver un partido de fútbol que juegan, que lo voy a ver por la tele. Si a las 9 queréis hablar por Instagram, por ahí, ahí estaré, ¿vale? ¿Qué montaña? Que no sé si soy... Ah, vale, Facul, ahora te lo explico, no te preocupes. Yo dentro lo explico todo 20 veces, las que te hagan falta, para que te enteres. ¿Dónde es la montaña? Que soy nuevo. Perdón, yo lo reviví, no sabía que no se podía. No te preocupes, no te preocupes, Dorian. ¿Puedo ser mod? Te sigo desde GTA 4, please. Y tengo tu código. Sí, sí, lo sé, Seba, que es muy viejo, lo sé. Pero quiero llegar a 30 espectadores y cuando lleguemos a 30 espectadores haré un nuevo modelador. ¿Os parece? Un nuevo modelador por sorteo. Lo haremos por sorteo para que no hayan peleas. Pero tenemos que llegar a 30 espectadores. Una vez yo vea 30 personas en directo, un modelador. ¿Qué os parece? Creo que es fácil. A ver, somos 24. Somos 24 si nos quedamos todos aquí. Un buen rato, lo petamos. Vale, damos ya, chavales. Estar atento, que te regalaré cosas. Es un crack, tío. A ver, espérate que sí. Igual se me ha petado un poco el directo. Dame un segundo que voy a hacer un reinicio del directo. Vale, reinicio. Ya está. Ya estamos otra vez. He hecho un reinicio. Vale, somos 18 personas ahora. Pues eso, cuando somos 30, hago un moderador. Podemos llegar en este directo, ¿eh? Podemos llegar perfectamente. Tengo que ser mod. Sí, sí, lo sé, lavabo, lo sé, lo sé. ¿Lavabos? 34, has cambiado el nombre. Lo sé, bailaba, lo sé que tienes que ser mod. Lo sé, si estás tan activo, si sigues así, te lo prometo que te queda poco para ser mod. ¿Qué pasa, Predetix? Si me toco con el señor Crack. Con el señor Crack, ¿qué pasa? Eres mi defensor. El mejor guardaespaldas que voy a tener. Mira que puede haber tocado cualquiera. Pero mira, la suerte está de mi parte hoy. A ver, que tengo gente muy fiel. No cojáis armas directamente a la montaña. Si no, Juan, ¿te llamo Juan? Sí, sí. Juan os va a partir un poco la boca, ¿eh? Porque sabe, sabe de Fortnite. Ya os lo digo yo. Que hemos quedado aquí él y yo, que me va a fichar para su team. Es broma, es broma. Que luego se lo creen, luego se lo creen. ¡Eh! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! Mira cómo corre. Me encanta. Me lo paso muy bien, tío, jugando esto. Y me baila, tío. Yo cojo un subfusil y ya está, ¿eh? Voy para allá. Ok. ¿Yo ¿Tú tienes armas? No, pero... Vale, pues te dejo el subfusil, te dejo el subfusil para ti. Vale. Seguro que da más balas que yo. Ahí lo tienes. Vale, entonces en línea recta. A los 30 espectadores hago un moderador. Leí mi mensaje anterior. Voy tú, Lucas. Voy a leerlo, va. Dame un segundito. Hay uno en mi equipo y quiere que va... Quiere que va a matar. Se llama Kimei11. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese chico? Hay uno que quiere matarnos, ¿eh? Hay uno que quiere matarnos. Qué pesado es. Bueno, yo me quedo aquí igualmente. No me pararé de mover por si acaso. Por si me quiere pegar un francazo o algo. Bueno, si me mata mejor, porque así lo denunciamos y ya está, todos a la vez. Hola María, tome un solo para ti, bienvenido al canal. Si eres nueva,
Suscríbete y activa la campanita. Estamos haciendo un Simón Dice. Buah. Sí. Es que somos 20 personas, Somos 20 personas, cosa broma, no hemos llegado a 20 aún. Rubefort dice: todos en línea recta, en 10 segundos os mato. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Va con retraso, por eso dejo un poco más. 2, 2, 1. Uy, este ha ido muy lejos, Este se ha ido muy lejos. Y 0. Vale, bien, bien. Viene más, viene más gente, viene más gente. Vamos allá. Que se os vea. Allá. Mira cómo. Mira, tranquilo. Cuéntamelo, a ver si. Ponemos todos en fila. Ponemos todos en fila y contamos. Yo cuento también por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Quedan dos. Faltan dos. Vale. Hay que estar vigilando nosotros. Esperamos 30 segundos a ver si vienen. ¡Míralos! ¡Míralos al fondo! ¡Al fondo, ahí al fondo! ¡Vienen por ahí al fondo! Vamos a esperarlo, lo esperamos. Que igual vienen con cuatro escopetas, ¿sabes? Que nos revientan. Prepárate, prepárate. Apunta. Sí, sí, por eso. Venga. No, no vienen con nada, creo. Sí, sí, si se han ido tan lejos, te digo yo que ha sido para pillar 20.000 armas. Vale, vale, para el punto, chavales, para el punto. Rubifor dice todos en línea recta. Empezamos ya. Es ese, bueno, le vamos a dar una oportunidad si no mata. Rubifor dice saltad. No, chicos, va, poneros todos bien, ¿vale? Separaos un poco, pero... Sí, sí, mantened que... la separación. Pero por favor, poned ya. Sí, es un poco difícil, vale. Cuando hay mucha gente. Y somos 20 nada más, imagínate cuando somos 30 o 40. Imagínatelo, cada un día lo haremos. Chicos, aquí hay mucha acomodación. Poneros un poco más para aquí. Poneros, poneros, o sea, más, colocaros con más separación. ¿Dónde va? ¿Dónde va ese? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Rubifor dice que os coloquéis en más separación. Pero todos en línea recta, nadie venga hacia mí, por favor. Prepararos, que si no no va a dar tiempo, chavales, vale. Ahí yo creo que ya está. Sí, ahí está bien, vale. Empezamos, chicos. Me separo un poco más. Y yo creo que no vengáis para aquí. Y yo no rompáis eso. Alguien ha tirado una granada. Alguien ha tirado una granada, ¿verdad? Aquí no tiene nada, chicos. Quien no esté, o sea, quien esté fuera, lo mato directamente. Poneros todos en las placas. Me voy a contar hasta 10. Si nadie está en la placa, todos en posición, los mato. Empiezan a matar, te lo juro, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vale, empezamos. Rubifor dice: saltad. ¿Y yo? Ah, vale, vale. Sí, de verdad que va con retraso. Rubifor dice agacharos. Rubifor dice... No, no. Ruby dice saltar. Ese ha saltado. Mátalo. Encima la noob. Ah, no, 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 no. Ese es que el noob tienes que estar. Fíjate en el noob ese, que uno de los dos noobs tiene. Ha dicho que tiene dinamitas. Así que cuidado. Rubifor dice: saltad. ¿Qué más puedo decir? Dame ideas. ¿Qué más puedo decir? Que digo lo mismo. ¿Ese no ha saltado? ¿Ese no ha saltado, no? ¿Esa de ahí? Sí, sí, han saltado todos. Han saltado todos. Que saquen el periódico o algo. Rubifor dice: saca el periódico. Ah, que le ha hecho mal, la ha cagado. Ah, vale, vale, que me da mi amita. Vale, 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 vale. Ah, chicos, poneos todos en la placa. Si no moriréis, todo el mundo que esté fuera de las placas morirá. Vale, vale, vaya para allí. Tira para allí. Ahí está. Vale, ya. Rubifor dice: bailar. Mira, se está bailando. Hay alguno que lo escucha mejor o no, no entiendo. ¿Qué leches que hace? ¿Quién ha sido el que ha hecho eso? Decídmelo. No tengo ni idea. ¿Y Car, quién ha sido el de...? Vale, están todos bailando. Vale, vale. ¡Rubí dice saltar! Vale. ¡Oh! No, los dos. Y el de ahí, y el de ahí también. Cuatro. Vale, ¿tú los localizas? ¿Los localizas todos? Todos muertos.
El de negro, el de negro. Tú también. Este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí. Bueno, no tengo balas, eh. Este de aquí. Y este. Hostia, ¿qué le pega? No tengo balas. No, no escapéis, no escapéis. Da igual, pues escape. Se ha escapado, no debería escaparse, pero bueno, ya lo pillaremos. Volvemos. Ruby, agacharos. El último que se agache, pierde. Ese se ha agachado, el... No tengo idea. Solo se cae uno por detrás. Está escapando. Este se ha agachado, este chico. ¿Tú te has agachado? ¿Bro? No, no se ha agachado ahora para hacerme como el team, como estaba ahí. Hijo de puta. Oh, no. A pico, chavales, a pico, matar a pico. Joder, qué guarro este, hermano. Que no me mata a mí, que no me mata a mí, chavales, que no me mata a mí. Que no me mata a mí, matarlo, matarlo. Matarlo, matarlo. Que me mata a mí el pesado. Fúmate un porro, tío, fúmate un porro o algo. Bien, Chenover, bien. Vale, colocaros, colocaros. Seguimos, seguimos. Como si no hubiera pasado nada. No salgáis. Seguir, seguir. Aquí no me va a fastidiar la partida. Seguimos, ya. Yo digo quién sale y ya está. Prepararos. El Chenover, Chenover, tú eres ahora como yo. Tú eres como yo ahora. Ponte de para ver, ponte para ver. Tú eres como yo ahora, ¿vale? Prepararos todos en línea recta. Chenover es como yo ahora. Es el que está viendo la cámara y el que lo puedo ver todo. Yo paso, si me lo fastidian, da igual, tengo más gente. Lo importante es que no nos maten a todos. Y este que chico que me ha matado, me quedo con su nombre, no os preocupéis. Vale, sigo, ¿eh? Ruifor dice que saltéis. Chenover dice que saltéis. Bro, ya me voy, ¿vale, tío? Vale, vale, nos vemos. Ya jugaremos otro día. Adiós, bro. Sí, sí. Adiós. 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 ¡Eh! Cuidado con detrás. Vale, viene otro, viene, viene. Es que habían matado. Vale, agacharos. Agacharos. Ruifor dice que no reviváis. Vale, vale, vale. No se pone a revivirlo. Chenover suelta un fusil y Ruifor dice que quien coja el fusil puede matar a quien quiera. A quien quiera, hasta que se le gasten las balas. No, no vayas para el punto. No vayas para el punto, no vayas para el punto. Os quedáis aquí. Ruifor dice que no vayáis para el punto. Ruifor dice que os matáis a pico como haga falta. A pico todos. A pico, sin pirarse para el punto. El que tiene el fusil es el único que puede matar. Como quiera. Te han reventado también. Un esquino sobre el tache, ¿no? A ver. Y el ganador es. ¡Ojo el pro player que está a punto de morir! Bueno, se ha pegado una torta. Se ha pegado una torta. Y el ganador es... Hoy no me voy a regalar nada. Hoy no me voy a regalar nada, chavales. ¡Ojo! No se habrán ido para el punto, ¿no? Gracias por tu suscripción. Se agradece un montón, tío. Vale, vale. Es una buena táctica. No se ha ido para el punto. No vale irse para el punto. No vale. No vale irse para el punto. Recordad. Vale matar lo que queráis, pero para el punto no podéis ir. Si pilla alguno que está fuera del punto, automáticamente está muerto. No sé, lo sé, pero podéis mataros, podéis mataros. Si he dicho, podéis mataros, podéis mataros. Queda uno. No sé, no sé el otro que, quién es. Tenía 20 de vida. Pobrecito. Otro simbol, luego hacemos otro simbol. Vamos a hacer un scream. Vamos a hacer un scream ahora. No. Vamos a hacer una partida en escuadrón con subs. ¡Ojo! ¡No! 29 de vida. Se podía haber ganado la partida ese chico si hubiera aguantado. ¡No! Se la ha colado. ¡Qué buena hora! Es un crack este chico jugando. Se nota que juega, juega bastante. Gracias por tu suscripción. Se agradece un montón. Quedan 3 suscriptores para los 3160. Estamos creciendo súper rápido. Éramos ayer... Antes de ayer éramos 3129 y ahora somos 3157. Muchísimas gracias a todos.
lo petáis, me ayudáis un montón, de verdad. Alright Fast, bienvenido al canal, tienes que estar suscrito para poder jugar, y Lenin Romero también tienes que estar suscrito. Los dos tenéis que estar suscritos y vamos a jugar un escondite. Primero vamos a jugar un escuadrón normal y luego un escondite, ¿vale? Y luego un clásico y lo que queráis. Vamos paso por paso, ¿vale? Yo era el más melo. Qué guay. Gracias por vuestras suscripciones. Activa la campanita y dejar un like. Sobre todo dejar un like, que no estáis dejando muchos likes hoy, estáis malos. Dejar un like, activar la campanita, porque hago directo todos los días. It Fast, la siguiente, jugamos lo que tú quieras, ¿vale? ¿Tú qué querías jugar, It Fast? Clásico, luego jugamos un clásico también, ¿vale? Mira, podemos hacer lo mismo. Podemos jugar un dúo. Un dúo en clásico. Bueno, un escuadrón en clásico. Así nadie gana, o sea, nadie pierde. Scream, y luego hacemos un stream, scream, que también lo había dicho, 100%. El código Ruby, chavales, código Ruby. Activar la campanita porque hago directo todos los días. Mañana volvemos sobre las 5. Hostia. Mañana sobre las 5, 5 y media, directo en este canal otra vez. Hola Ana, bienvenida al canal. Suscríbete y activa la campanita para poder jugar. Código Ruby, ya sabéis. Clásico, modo clásico. Si se suscribe, señora Ana, actualmente seremos 3.160 suscriptores. Espero, sí, es en clásico. En clásico, en escuadrón, completar. Escuadrón, completar. Ana, suscríbete, por favor, activa la campanita, que se agradece. Toda la gente que está aquí en el directo tiene mi código en la tienda. Ruby4@GIRIGATE. Que lo agradecería bastante que lo tuvieseis. Si os compráis algo, me mandáis una foto por Instagram, que lo pasará a Inara. Y ya está, y os subo en historia. Que se agradecerá bastante. Así que muchísimas gracias a todos, de verdad. Os agradezco un montón que estéis aquí todos los días conmigo. Si seguimos así, cada día seremos más gente. ¿Creciste? Sí, he crecido bastante. He crecido bastante. Y cada día crecimos más, chavales, cada día más. Lo que no crecemos son de espectadores, porque hay mucha gente que se suscribe para jugar las privadas y son gente que luego no vuelve. No vuelve... ¿Volverá? Sí, vuelve, pero al cabo de una o dos semanas ya no vuelve, hasta que ve que... ¿Sabes, no? Por eso lo digo. Vale, le damos ya, chavales, ¿cuántas tenéis? Y le damos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, los siete, que los siete son cracks. Siete, ocho, nueve. Y esa fue mi venganza. Bueno, dos. Sí, lo habéis petado. Tres, dos, uno, ahí vamos. Yo me quedaré. Por eso. Hay mucha gente, de verdad, que os agradezco. O sea, Yolanda, Marcos, alguien de Xbox One, puedes jugar también, ¿eh? Eres de Xbox, Marcos. Puedes ser mi suscriptor. ¿Cuántos somos ahora? ¡Falta! ¡Oh! 3.161. Muchísimas gracias a todos, chavales. Muchísimas gracias. Es el puto amo. Muchísimas gracias, Tiger. Tú también sí que lo eres. Todos los subs lo sois. No es broma, no me gusta. ¿Qué? Gracias, señor, gracias. Tú y tus bromas, ¿eh? Con el pingüino, con el pingüino otra vez. Con Teke, ¿qué tal, Teke? Al fin he tocado contigo una. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, Teke? Hola, hola. Bien. Y Seba. Vamos a no picados todos, a no picados. Es que el problema es que, por eso hay gente que suscribe para hacer la partida y luego se va. Y eso a mí no me gusta. Yo prefiero que se suscriba si va a estar en más directo mío. Gracias por tu suscripción, tío. Si va a estar en más días conmigo, por ejemplo, si hago directo diario, si hoy se va suscribiendo 15 o 20 personas o 30, porque vamos al camino de 30 hoy, pues, ¿cómo decirlo? Entonces mañana somos más espectadores, si esa gente viene al directo otra vez. Y al día siguiente más. Muchas gracias, Marcos, eres un crack. Sobre todo, los 4 nuevos suscriptores de esta partida, activar la campanita es súper importante. Si llegamos a 30 espectadores, es clásico. Si llegamos a 30 espectadores, hago un moderador del tirón. Pero en plan, ya, 30 espectadores, pum, moderador. A suerte, el primero que toque. ¿Cómo estás, Teke? Cuéntame. ¿Cómo te acabas de hacer una robada? Cuéntame, ¿qué te dedicas? Nada, a estudiar. No sabía. Es un estudiante profesional, ¿eh? Voy súper lagueado, no sé por qué estamos todos en pisos, creo. Hemos entrado 24 personas, ¿eh? Hemos dicho que si llegamos a 30 personas, hacemos partida normal. Bueno, a no ser que me hemos dicho un Simón, un Scream o algo. ¿Alguien no le va lagueado? A mí. Vas como lag, ¿no? A mí me da 60. Pero tú eres de PC. A mí me da 200.
tiene que ver. No, no, que tú eres de PC, los de PC tienen más FPS. O mejor. Yo es que muy lagueadísimo. Es que lag significa ping. No, no, ya, pero yo voy mal. Mate a otro. FPS son fotogramas por segundo. Por eso es lo que yo voy mal. Muy mal en FPS. Es que lag es cuando... Voy lagueadísimo, ¿eh? Mate a otro adyacente. Voy a coger esto, fusil. Guau, tío, qué ilusión me hace probar esto. Ya, con el táctico este. Creo que es porque agrego mucha gente en... La gente que tengo agregada y la gente que agrego en Epic Games. Agregaré una limpieza. Gente ahí. Que le pica la espalda. No lo he podido ver, tío. Está ahí ese tío. Espera. Reventadísimo. Y se le pega el último tiro, tío. Le he quitado 33, 33 y 33. ¿Dónde vas, ping? ¿Voy a pillar ahí o qué? No veo nada. Muerto, fuera. No veo nada. Mira, alguien detrás de aquí me estoy cagando todo. ¡Uah! ¡Escopetazo! ¿Podemos salir de aquí del humo, por favor? Gracias. ¡Sal! ¡Qué miedo que me da! ¡Sal de humo ya! Me odio el humo, lo prometo. Ah, pues yo me he salvado por el humo. Qué rara, veo la corredera, yo también la veo rara, ¿eh? Quedan 17. Gente, aquí hay. Voy, me estoy echando un escudo. ¿Fuera? Claro, fuera. Buena. Buenísima. Están reviviendo a un pavo, ¿eh? Tienen bala de escopeta. De escopeta... Te puedo dar estas. Gracias. Vale, vamos aquí que están reviviendo a un pavo, a ver si ya podemos... Yo tampoco tengo, ¿eh? No, pegar un tiro o algo. Hay otro más en ese edificio, creo. Pero cuidado. Yo estoy super lag. Es el problema. Es un problema muy gordo. Un segundo, ¿eso os importa? Le acabo de volar la cabeza a 55 metros. Ahora miro lo de... El lag. Buena, pingüino. Que pingüino es de PC y los de PC ya sabes cómo son, ¿eh? Qué falso me parece, tío. Voy tan lagueado que no 30, puedo ni girar la mira, 30, 30. Wow. Están en el humo, Meto un humo ahí. Me acaban de volar la cabeza por hablar antes, tío. Vente para acá. ¡Stop! ¿Cómo revienta este fusil, tío? Tranqui, tengo humo, Voy muy lag. Venga. Voy lagueado. ¡Vamos! El lag no me para. Entra por la puerta aquí, ayúdame. No, otra vez. Ya hemos pingüino. Vale, darme curas, ¿no tenéis curas? Vendas aquí. Vente. Me estoy curando, espérate. Me disparo aleatoriamente y me da el humo. Viene gente. Viene. Oye, me dejé respirar un poco. Bueno. Edita. No importa, no hacen nada, quizás. Puerto. Buena. Pillo yo esto, Sí, pilla. Y en la anterior normal que la te matamos. Sí, es posible. Sí, que me dan. 5 kills, no veo nada. ¡Oh, por detrás, tío! ¡No! Cuidado, que están en otros enemigos. Aún me puedes revivir, Igual no me remata. Igual sí que me remata, Gracioso. Sigo vivo, Ana de vida, ven aquí. Cierra otra vez ahí. Aquí, me reíver. 8 de vida, rápido. Bueno, vale, perfecto. Esto lo acabas de hacer, viene perfecto esto. Salí, pero no sé, pero. No me nada, a ver si acaba el humo este. Abrí.
Apartar el humo ya. Aquí, gente. Me mataron. ¿Muerto? ¿Herido? Bueno. Gente, bienme. Hay que revivir. Le revivo yo. Es que quédate quieto. Bueno. Es partidaza, ¿eh? Sí, estamos sacando, ¿eh? Estamos sacando alguna partida. ¿Vendas? El pobre Seba que ha muerto. Yo tengo venda. Ay, déjame este. Este es el prolegendario. ¡Gente aquí! ¡Gente aquí! ¡Ah, qué bajo! Y tuve tu pelag, tío. Muy lagadísimo. Gente por detrás, tío. No puedo jugar lagueado. Da mucho asco. Voy a jugar lagueado. No, me morí. Voy a borrar a gente de... Me remata. Me quedo aquí. Voy a borrar a la gente, porque si no me va muy mal, tío. Me remató. Es que ni me borran, ni me borran, fíjate si va mal. Yo me quedo aquí, Creo que quedo yo contra este, ¿no? Es posible. O tú la ganas, pingüino, tú eres un pingüinal. Voy a hacer la estrategia del cibrillo. No, ella está reviviendo. ¿Qué pasa, Aniquilator? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal? Voy a hacer una limpieza. Si borro alguno de vosotros, lo siento, los agrego, ¿vale? No os preocupéis. Quiero borrar unos cuantos si no me da muy mal. Mide Ruiforma Rodaje, llégate. En YouTube. Y en todo. Para mí, digo, buen francazo. No, este no. Ay, casi. Este es el troll. Tengo que seguir borrando, que si no voy muy mal, Gracias a esas 22 personas en el directo ahí aguantando. Se agradece un montón que estéis a estas horas aquí. He dicho euras, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, mi idioma es así. En vez de decir horas, he dicho euras. ¿Por qué no he quitado a este tío de aquí? ¿Por qué no he quitado a este tío de aquí, por favor? Que alguien me lo diga. Rachen es de aquí. Bueno, he borrado como 20 amigos, Si sí, después de esto me va lag. La play esta que tengo de los chinos. Eduardo. Es que el problema es que quiero comprarme un ordenador. Me lo tengo que pedir ya. Porque para de aquí a 2 meses estaremos haciendo directos con ordenador ya. No quiero borrar a nadie, A ver si me voy a equivocar. Porque sale con mon. Gris. No. ¿Puedo salir de pisos? No puedes salir de pisos. No se puede. Ni tú ni nadie, Puedo usar esto para impulsarme, ¿no? Sí, claro. Si funciona, no funciona. No puede ser. ¿Por gracioso. Qué gracioso. ¿Por porque estamos en el modo clásico. Ah, verdad. Ah, claro, no están las cosas. ¿Cómo se pueden activar los FPS para verlos? Hola Zetapuro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo estuve bien, señor Nicolator. Pero quiero ver vuestro último PvP. ¿Cómo se activan los FPS? ¿Aquí lo sabe? Aquí está. Ya está, lo he encontrado. Gracias. ¿Dónde salen? Voy a 50 FPS, tío. 50, 60. ¿Eso qué es? ¿Bien o mal? Como los GT. Sí, ¿verdad? ¿Tú cuánto tienes? Yo 140. ¿Cuánto tienes tú? 240. Sabes que yo tengo un PC de la NASA, pero... Me cago en todo, tío. ¿240 has dicho? Sí. ¿Cómo te va a ir lag? ¿Cómo te va a ir lag con ese queso que me llevas ahí? ¿Viste la calidad muy alta para el directo? No, eso no creo, ¿eh? No creo. Puedes salir de pisos, ¿eh? Pero en el siguiente directo lo miraré para bajar un poco, porque igual es por eso, ¿eh? Es que no... Porque voy a 60 FPS. Que me parece lamentable, ¿eh? Parece una humillación. Como gana alguien fuera de pisos, no vale, ¿eh? No, no, no vale, no te preocupes, no vale.
Lo veremos, veremos quién es. Pero no vale, ya habrás ganado tú. Uno se salieron de piso, no pasa nada, pues olvídate. Tú ganarás, pingüe, o sea, que para quedarás como victoria, no te preocupes. Bueno, Teca, ¿me quieres preguntar alguna cosa? ¿Sabes hablar portugués? Hablo portugués, a ver, difícil, ¿eh? Pero lo voy a intentar si quieres. A ver, la última escuadrón está fuera de pisos. Ya te puedo enseñar el portugués. Bueno, pues nada, ya tengo a alguien para que me enseñe portugués. Fíjate tú. Dejar un like y apoyarme a la tienda y compartir el directo con vuestros amigos. Que pongo muy alto y me va lag. Es que va muy lagueado, no sé. No creo que sea yo, sinceramente no creo que sea yo, pero bueno. Bajaré la calidad del directo y ya está, para el siguiente directo. En este directo ya no se puede. Porque si no debería parar el directo y no voy a parar el directo. Bueno, no lo he activado, ¿qué leches? ¿Por qué lo tengo activado? Vale, estamos aquí, chavales. A ver, que ver los otros dónde están. Skis. Están fuera. El pico polar. Bueno. Se ha fumado un porro o algo, pero ¿cómo está aquí este chico? Bueno, 5 kills, no está mal. ¿Cómo estás ahí, tío? Bueno, nos salimos, chavales, nos salimos. No, gané. Repórtalo, no, yo no reporto a nadie. Si no me insulten, no me hacen nada, no reporto a nadie. Hola, Dani, que estás por aquí otra vez. Nos vemos, que ya me enseña francés, quedaré contigo un día y me enseña francés. O sea, francés, portugués. Portugués. Adiós. Agrega todo. Sí, iré agregando, es que no sé por qué me va. Bajaré la calidad del directo, siguiente. Sí, los Aniquilator, lo sé, me lo imaginaba. 60 FPS la Play. Por eso quiero un PC. Simplemente por eso. Voy a jugar. Vale, Dani, vamos a hacer un dúo completar. ¡Ah, escondite! Lo hemos prometido. Escondite y luego un screen, ¿vale? Y en Switch 30. Escondite, chavales. Mi microbanca. No puede ser. ¿En dónde? Somos 25 espectadores. Si os quedáis todos en el directo y se unen, quedan 4 espectadores para un moderador. Quedan 4 espectadores para un moderador, ¿eh? A la que yo vea 30 espectadores en el directo, ¡pum! Moderador. No digo eso. Voy a esperar a ver si llegamos a 30 espectadores. Y vamos a hacer un escondite, ¿vale? Un escondite, pero con un guardaespaldas. El guardaespaldas, el que me toque. ¿Entendido? Ahora diré dónde nos escondemos. Lo digo dentro de la partida. Código Ruby. Escondite. No podéis disparar. No podéis tirar arma ni nada. Llegáis y ya está. Cogéis la arma que sea. Si llegamos a 30 espectadores, moderador. Aunque sea un segundo. Hola, Álvaro. Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Scream en la siguiente. Lo hemos dicho. Scream la siguiente. Hola, Ana Montoya. En señorío es muy grande. Buscaremos otro sitio, ¿vale, Ana? Voy a esperar a que todo el mundo se suscriban porque hay 4 personas que están viendo el directo y no se han suscrito a este canal, por favor. Activar la campanita, suscribiros y darle a like. Si llegamos a 30 espectadores, hago un moderador. Va a ser la suerte el moderador, sí. ¿El guardaespaldas ayuda a pillar? No, el guardaespaldas solo me sigue por detrás. Y si ve a alguien, solo me sigue por detrás. Si ve a alguien me lo dice, pero va por detrás. No puede, o sea, yo solo le tengo que decir, me dice, tengo uno detrás. Y entonces lo puede matar. Pero tengo que ver el sitio. Llámame Adai. Perfecto, te llamo Adai. Como quieras que te llame. Se me olvidará, me lo tendrás que recordar. Pero no te preocupes que se me acabará quedando. Todos los nombres se me quedan. Vale, Adai. Bienvenidas, agradece que estés por aquí. Activa la campanita y poner mi código en la tienda RubyFort/YT. Porque es muy importante. Es muy importante este código, chavales. Que este código es el que nos ha dado las privadas. En la siguiente hacemos scream. Vale, el escondite. Ahora lo decimos cuando entremos. Entramos ya. Decir... Si estáis todos, entraos en la partida, decidme listo y entramos. En la hostia, bro. Tú sí que eres la hostia, Iván. Tú sí que lo eres. Eres un crack. Muchas gracias, tío, Iván. Se agradece gente como tú. Si eres nuevo, no dudes en suscribirte, Iván. Y poner Ruby. No podéis matar, solo podéis esconderos y ya está. Ni una arma. Si no, no hago más scream, o sea, no hago más escondites. Si troleáis una vez, me enfadaré y no haremos más escondites, chavales. Me intentaré no enfadar. Es posible que se me escuche algún grito como el de antes, ¿vale? Que casi me he dejado la voz. La verdad, me la he dejado bastante. Vale, he puesto escuadrón dúo completar, vale. Estamos 3. Arriba, padre. Muchas gracias, Iván, tío. ¿Me ha llegado tu suscripción? No.
Hola, Oswaldo, ¿listo? Oswaldo, tienes que estar suscrito. Le vamos a hablar listo ya, venga, venga. Me tocará con alguno. Respetar, por favor, respetar. La gente que nos respete no pasa nada. No jugamos más esto, jugamos normal y ya está. Hola, Lenin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tengo la mano rota. Se agradece que estéis comentando a muerte. O sea, no paréis de comentar. Eso me gusta porque a mí me encanta leer comentarios. Me encanta ver que estáis ahí participando en el directo. Me suscribo, bro. Iván, lo petas. Lo petas. En cuanto a mí, tu suscripción y me lo crea, lo petas, ¿eh? Lo petas. ¿Dónde es? Ahora lo digo, cuando entremos en la partida. Sobre todo, mi código en la tienda y dejar un like. Bueno. Che, no, no digas esas cosas. ¡Teque! ¡Robby! Venga, vamos a empezar el portugués a hablar ya, ¿eh? Vamos a empezar. Empezamos. Venga, empieza la clase. El escondite, ¿dónde lo vamos a hacer? En Socavón. En Socavón, solo dentro. Planta aquí, dentro de la fase esta. No vale salir de los barrotes, de esos que hay aquí. Las barreras no vale salir de las barreras, ¿vale? Esconderos. Yo voy a lootear con él aquí. No, aquí. Y luego vamos, ¿vale? Okay. Bueno, venga, empieza. Gracias por tu suscripción, Iván, tío. Eres un crack. Gracias por esos 3.165 suscriptores. Os quiero a todos un montón, ¿eh? Espero que mañana estéis por aquí en el directo. Que haremos privadas, más y más privadas todos los días. Para así conseguir una meta de... los que sean, me da igual. Más gente en los directos, que es lo único que yo quiero. ¿Qué puedo hacer para que me des mi primer pico en la tienda? Pues cuando haga un directo de regalando cosas, que lo haré a lo largo de este mes, de directos diarios, haré un directo y diré, quien gane esta partida, una skin o algo. ¡Pum! O un pico, lo que sea. Y ya está. Así que ya sabes. A estar aquí todos los días conmigo, animándome, mientras me enseña portugués. Teque. Vale, que empieza tus clases, cuando tú quieras. ¿Tú cómo crees que se diga yo? ¿Cómo se dice? ¿Yo? ¿Cómo? ¿Tú cómo crees que se diga yo en portugués? No tengo ni la menor idea, la verdad. Se dice... se escribe E-U. ¿Cómo se pronuncia? Iu. Iu. ¡Toma! La nena de antes, es un crack, Lenin. La de antes, supongo que habrás dicho. Vale, bueno, vamos para allá ya, ¿eh? No vale escapar. Si os pillamos, os dejáis matar. Ni construir, ni nada. Os podéis construir, pero para esconderos. Pero luego no podéis salir. Si os vemos, quietos, os dejáis matar. Yo no voy a seguir a nadie por detrás. O sea, te lo digo en serio, no voy a seguir a nadie. No voy a estar perdiendo tiempo en seguir. Porque 23 personas somos. O sea, imaginaros si tengo que buscar a todo el mundo. Estamos aquí toda la noche jugando. Hay alguien matando. Ya estamos con las tonterías. ¿Cómo se dice adiós en portugués? Chao. De chao. De chao. De chao. Se escribe te chao, pero se pronuncia chao. Chao. Toma. Ya te vas a partir la boca. Uf. No pasa nadie. Si vemos a alguien matando, actualmente ya nos respetamos. Se acabó escondite y ya está. Ya vale. Matando, no, sí, no, sí, pero están todos dentro. Sí, ya puedes matar. Sígueme detrás. Tú solo me tienes que defender, por si acaso me mata el pavo ese. Está bien. Si ves a alguno, lo matas, por supuesto. Como somos los dos, que hay muchas personas. Hay uno que se está inflando a matar, pero somos dos. Juntos, no puedes separarte. Okay. Este tío, míralo. Anónimo. Es que no pongáis anónimo, chicos, si no, no sé quién es. Yo no os puedo felicitar del escondite. Mira, vi uno allá. Hay dos. Vamos para allá. Hay dos, sí. Y uno arriba en la torre. Muerto, Alvarete, es un crack. Uno, ahí, buen escondite, buen escondite. Lo he visto. Os subo a poner, No empecéis a. ¿Cómo llego hasta ahí? No, Zeta, pero la escopeta no. Otro. ¿Qué pasa? ¿Cuánta gente hay aquí? ¿Cuánta gente hay aquí? Y hay otro aquí dentro. He escuchado otro, Y estaba disparando, te ha disparado, no puede disparar nadie. Buen escondite, chavales, buen escondite. Puedo jugar, por supuesto, tienes que estar suscrito simplemente. Oye, pues los escondites están bien en realidad, Voy a por ti, espérate que lo quiero ver. Lo normal no sería no moverse, para que lo podamos ver. ¿Dónde está?
No, no, no estaba. Parecía, pero no. Mira aquí. Sígueme, sígueme por atrás. Tienes que seguirme por atrás. Tienes que ir detrás mío. Es que no me fío de nadie. Puede estar alguien arriba. Escondido en cualquier sitio. En los árboles palía. Empieza a tirar árboles ya, ¿eh? Ok. En la siguiente ponemos que los árboles... ¡Oh! ¡Pingüino! ¡Pobrecillo! Bueno, empieza a tirar todos los árboles de dentro de la celda, ¿eh? Dentro de la celda. El único árbol que rompemos y es en el que está pingüino. Sí, sí, la verdad es que sí. Suscríbete a Lucas para poder jugar simplemente. Este es el último árbol que hay aquí. Vale. Este árbol también cuenta de dentro. Sí, este árbol lo vamos a dejar como dentro. Aunque os pida tormenta, nos quedáis aquí, chavales. Nos quedamos aquí todos. Sí, vamos a ir rompiendo todos los árboles. Uy, ahí estoy viendo gente, ¿eh? Quedan un montón de personas aún. Ahí te va a picar rápido. Sigue picando árboles. Sigue picando, ¿vale? Sigue picando y si encuentras a alguien, no vamos a separar. Si no, no acabamos. Ya lo sabes tú, ¿no? Vale, vale. Me mató una hada. Sí, es probable. Es probable que haya gente que no lo respeta. ¡El Dani! ¡Ese es mi Dani! ¡Ese es mi Dani, tío! ¿Alguien que está disparando? Abraham, el ganador de las partidas. Nuestro pro player. Voy a subir aquí arriba un segundo, ¿vale? Me da aquí va a ir gente. Oye, no sabía que los escondites estaban tan guapos, ¿eh? Me están encantando. ¿Por qué me acabo de laguear de esa forma, tío? A ver, espérate que estoy mirando los comentarios. ¿Ves a alguien más por aquí? No veo a nadie más. Dentro del camión, fijo que hay alguien dentro del camión. Es que no sé por qué. Sí. Que quedan un montón. ¡No! Hay que mirar debajo de los coches. Fíjate lo debajo de los coches. Empieza a mirar debajo de todos los coches. Mira, ahí tiene que haber gente. ¿Y si no empiezas a partir coches? Ahí. A ver, que lo quiero ver. Mira, aquí. ¡Dios! ¡Qué escondite, tío! No sé cómo lo he visto. ¡Chenover! Vaya escondite, te has marcado, ¿eh? Bruno no chives, dice. No, sí, me lo tiene que chivar, que si no, la tormenta está viniendo y no da tiempo a ver todos. Tiene que haber gente por aquí adentro. Aquí adentro tiene que haber gente, seguro. No. Pues no. Al parecer. Este árbol no estará dentro, punto, ¿no? Yo creo que sí. Mira, aquí hay uno. Sigo. Estoy escuchando. Tito perro. No, pobrecito, tío. El kibe. El kibe. Rematamos, ¿eh? Guay. A ver, ¿dónde puedo ver más gente? Quedan los suyos aún, ¿eh? Sí. Si no quieren morir de la tormenta, les voy a dejar moveros, ¿eh? Cuando la tormenta os toque, os podéis mover para que no os mate la tormenta. Aquí en este árbol va a haber gente, seguro. ¿No parece ver a alguien por ahí? No. No sé por qué va a haber gente aquí. Detrás o algo, detrás. No. ¡Wow! ¡Qué escondite, no, tío! Ese es mi bailado, ¿vale? Es un crack. Bueno, nos quedan 7, ¿eh? Fuera bromas que aún faltan. Sí. Y aunque sea, ya recortó la zona un poco. Hay que recortar la zona, vale. Están dentro, o sea, tienen que estar aquí dentro. Es que fijo que alguno está por aquí escondido que... ¿Pero cómo van a quedar 7 aquí? ¿Estamos tontos? ¿Cómo van a quedar 7 aquí? O sea, 6. No. ¿Cómo van? Es imposible que queden 6 aquí, es imposible. O sea, son hackers, ¿eh? Si quedan 6 aquí, son hackers. Alguno tiene que estar subido por aquí. Vale, hay uno que está fuera. Chavales, ¿estáis dentro? Los que quedáis vivos, ¿estáis dentro? ¿Por qué? Podéis entrar a la tormenta, ¿eh? Podéis salir de la tormenta, que lo he dicho antes. ¿Qué pasa? ¿Dónde están? Yo sigo dentro de las vallas. Él sigue dentro de las vallas. Alguien que sigue. Nada, pues eres hacker o algo. El árbol. No. Esto está adentro. Tira los árboles que están al lado. Estos ya no valían, están fuera. Mira, ahora te voy a...
¿Has escuchado los disparos? ¿Has escuchado los disparos por aquí? Ah, sí, yo, sí, yo. ¿Pero que no entiendo? No, creo que ya es donde está. No, dime que no están ahí. Es en mi Instagram el que está pasando, Inara. Aquí hay uno sucio, estaba afuera. No se puede, está afuera. Está afuera. Chofis, estaba afuera, tío. Tienes que haber estado dentro. ¿Queda alguien más? Uno. ¿Dónde estaba? Estaba, era tipo una broma de... Una de estas cosas. ¡Ah, estaba encerrado aquí! ¡Hala! Es cochísimo. O sea, era rompida casualidad. Seguí, no vayas a ir de aquí. No vayas a ir, tenemos que morir aquí, tío. ¿Pero dónde? Aquí hay uno. Eso lo sé. Lo he escuchado, pero ¿dónde estaba? ¡Pero se ha mirado! Se ha mirado aquí, nada. Loculista, fecha para el loculista ya, por favor. ¡Qué Andrés! Hay uno que estaba afuera, ¿no? O están aquí, no me creo que estéis todos aquí. ¿Cuánto van a ganar? Nos van a ganar un montón de gente, tío. Estoy flipando. Es que no está, ¿eh? No están. No estáis. Vale. No. Encontraste uno. Álvaro, otro Álvaro, ¿cuántos Álvaros tenemos en el canal? No tengo las vendas, ¿no? Por aquí. Vaya. ¿Cuánto tienes vendas? Sí, tengo, toma. Vale, hay que aguantar un poco más. Vamos a observar rápido. ¿Dónde es? Voy a observar aquí atrás. Ya. Vale, salir, los que queden vivos, salir. Los que queden vivos, salir, porque si no vais a morir, vais a morir y no sabemos dónde estáis. Salir. Salir para ver los ganadores. Está fuera de la zona este chico. Lo he visto disparando de fuera de la zona. No pego un buen tiro desde fuera. ¿Tiene más prendas? Aquí hay más, el que mataste tenía. Toma. Suelta rápido. Cuenta. ¿Has escuchado sus tiros? ¡Ganadores! ¡Ultra Best! No sé dónde está escondido este chico, pero vaya pedazo escondite, tío. Es que... No, y el que estaba ahí. Pero es que el de ahí es flipado. El del... Bueno, me ha encantado, ¿eh? No sabía que los escondites pueden ser tan divertidos. En los árboles había uno, dicen. Está bien. Si no, no. Súper guapo, me ha encantado, pero exagerado, ¿eh? ¡Hala! Se ha suscrito un montón de gente, no sé quién se ha suscrito. Muchas gracias por esas suscripciones, por esos 3.167 suscriptores. Vamos a intentar llegar a esos 3.170. Ya que estamos, ¿no? Ya que estamos, chavales. Eres un crack, Iván. Eres un crack, tío. Felicidades, ¿eh? Un pedazo escondite que flipas. Nos vemos. Luego ya me enseñas por tu web, parece que... Adiós. Chao. Adiós. Soy nuevo, hola Matías Guardado, bienvenidísimo al canal. Si eres nuevo, no dudes en darle like para ser el like 40 y suscríbete activando la campanita. Bienvenido al canal, señor Nicolás. Suscríbete y activa la campanita. Si llegamos a 30 espectadores, hago un moderador automáticamente. Somos 25. Llegaremos en nada. A la que lleguemos a 3.170 suscriptores, le damos al siguiente código, ¿vale? Que el siguiente vamos a hacer. ¿Qué queréis hacer? El escondite me ha encantado, el escondite. ¿Quieres hacer otro escondite? ¿Scream? ¿Quién quiere Scream? Mañana privadas, chavales. Todos los días privadas. Durante este mes, casi menos un día a la semana, que no sé cuál diré. Ya lo explicaré, no os preocupéis. Os diré un día antes, os lo diré. Mañana segurísimo. Mañana domingo, 100% directo, pero 100%. Yo... Escondite. Vamos a hacer otro escondite, que la gente vota por escondite. Escondite, chavales. Y luego hacemos ya un Simón, ¿eh? O sea, un Simón. Un skirmish, un scream, como lo queráis llamar. Somos 27. 3 espectadores para hacer un moderador. 3 espectadores para hacer un moderador, chavales. 3, solamente 3. El scream, lo hacemos en la siguiente partida. Hacemos otro más de escondite que me ha encantado. O sea, me lo he pasado bomba, no sabía que era tan divertido hacer escondites.
hacemos otro escondite y el scream, ¿vale? Y no hay queja. Lo jugamos todos el scream. Un suscriptor para esos 3.170 suscriptores. Muchísimas gracias a todo el mundo que está viendo este directo. Por esos 1.000 comentarios, la gente que me hace pasar lo divertido. Por poner mi código en la tienda rubyford_yt. Y vamos a hacer otro escondite, que esto es súper guapo. Me ha encantado, lo he disfrutado a muerte. Vamos a hacer otro escondite, tío. Pero, sin antes, poner rubyford_yt. No he jugado nunca a esto, Nicolás, que yo pongo cosas divertidas, ¿eh? Las cosas como son. Activar la campanita, porque aquí en este canal jugamos lo que se dice, lo que digáis vosotros. Vosotros me decís, Rubén, que quiero jugar esto. La acabamos jugando, os lo prometo. Vamos a jugar Scream, lo he prometido, vamos a acabar jugando Scream, os lo prometo. Y antes de irme del directo, jugamos una. Y el directo va a durar, ¿qué hora es ahora mismo? Las 7:30 casi. Joder, tío, qué rápido pasa el tiempo. 3 espectadores para un moderador, vamos a dar el siguiente código ya. Y vamos a hacer un escondite en dúo. Contraseña Ruby, ponerla por el chat. Los moderadores, contraseña Ainar, si estás por ahí. Perfecto. O Pingüis, si estás también por ahí. 3 espectadores para un moderador, que será al azar. Suerte, igual ha llegado uno aquí que es nuevo y se lleva el moderador. Que tienen menos posibilidades, porque luego con una aplicación, que cuantas más horas habéis visto mi canal, más posibilidades tenéis de ver moderador. Pero oye, tenéis posibilidades igualmente, ¿eh? Más difícil porque hay gente que lleva viendo mi canal más tiempo, pero las tenéis. Igualmente lo podéis llevar así de gratis. 3 espectadores para un moderador. Quedan 3. Quedan 3. Aguantar todos en el directo. Vamos a hacer un escondite con muchas personas. Va a ser la leche. Te envío solicitud. Te agrego al momento, tío. Bueno, bueno. Luego me peta la play. Luego me peta la play. Agregamos. 3 espectadores para un moderador. ¿Qué pasa? ¿Por qué nadie se une más? Aguantar, que nadie se vaya del directo. La gente que hoy quedan 2 espectadores para un moderador. Aunque si yo veo 30, aunque sea un segundo, ya está en mi canal moderador. Prometido en lo que voy a hacer. Quedan dos espectadores para un moderador. Somos 29, queda uno. Queda uno, se viene el moderador. Se viene el moderador. Ahora decimos dónde lo hacemos. Queda uno. Se viene el moderador. Se viene, todo el mundo está suscribiendo al canal. Queda un suscriptor para 3.170 suscriptores. No, ya está bajando la cifra de espectadores. Le vamos a dar a listo ya. A los 2 minutos le damos a listo, chavales. No, ya está bajando, no. Bueno, bueno, ha estado bonito. Estamos llegando ahí. Y yo le he comentado, soy el comentarista, me llaman. Contra Ruby, chavales. Contraseña Ruby. Ahora os acepta todo el mundo, ¿vale? En Epic Games. Sobre todo, poner mi contraseña, o sea, mi... A los espectadores estamos otra vez. Poner mi código en la tienda rubyford_yt. Ahora os agrego a todo el mundo, chavales. Ahora os agrego. La gente nueva, quiero que se suscriba y active la campanita en este canal, porque mañana a las 5:30, como todos los días, directo en el canal. A un espectador para los, para el moderador. A un espectador. ¡Vamos! ¡Vámonos, chavales! ¡Vámonos! Hemos llegado. Os lo he ganado. Un trato es un trato, chavales. Le damos a listo y después de esta hago el moderador, ¿vale, chavales? Después de esta hago el moderador. Vamos a hacer un escondite que ahora he decidido yo dónde. Y el moderador. Hemos hecho el trato. Si llegamos a 40 espectadores, siguiente moderador. Bueno, es que a 30 no vamos a llegar. Hemos llegado a 30, así de gratis, pero a 40 lo veo difícil. GG, chavales, ¿eh? Ha estado guapo, ¿eh? Lo he comentado bien. ¿Quién dice que lo he comentado bien y quién dice que no lo he comentado bien? Que me vengo arriba, ¿ven? Y no habéis visto cuando llego a 2.000 o 1.000 suscriptores. Es increíble, ¿eh? Cómo vengo arriba. ¿A quién ha puesto? No le he dado ningún moderador aún. He dicho que cuando acabe la partida doy. Gracias por esos 3.170 suscriptores. ¡Pingüino! ¿Dónde hacemos el escondite? Rápido, dime un lado. Dime un lado. Hacemos en... Todo el mundo está diciendo tú. Aquí. Albufera, en el barco. Solo en el barco, no valéis aquí. No vais aquí, solo barco. Barco es esto, chavales, barco. No vale salir ni aquí, no vale. Solo barco, ¿vale? Barco. Mira, que eso puede estar guapo. El nuevo sitio. Vamos a ver, chavales. Oye, Pingüi, ¿cómo he comentado? ¿Me viene demasiado arriba o no? Bastante. Pues que yo me quedé en mi arbolito tranquilamente. No, sí. Y de repente, el primero que tiráis, ¡pum! Tu suerte, tío, que tienes. Veo que le está bajando y digo yo, pues nada, aquí se acaba mi partida. Siempre me toca con los mismos. Sí que es verdad, es que Pingüi tiene mucha suerte. Había un chaval que se llamaba Face / guión Losma, que estaba matando a todos y están en equipo.
Y el, o sea, era un ratón, pero ¿Y tú no le has dicho nada? No, sí, es que... No vengáis nadie a pillaros más. Ah, vale, vale, guay. Mira, a pelear con él. ¿Cómo te pones tú? Empezó a matar y le digo yo, oye, me cago en chus, porque no tranquilamente ilegal. Me dice, pero ¿quién te crees tú? Y le digo, mira el chat. Y empecé a poner eso y dijo, ah, vale, perdón. Ah, porque has visto que era moderador, ¿no? Y se ha parado, ¿no? De repente. Sí, se cagó. No, no sé quién es. No me digas el nombre, no lo escucho ni lo quiero saber. Como que yo no he visto nada, ¿eh? Yo me quiero llevar bien con todos los suscriptores. Lo más tocho sería llegar hoy a 3.180 suscriptores. Una barbaridad sería. En este canal no se para de crecer, chavales. Y todos los días directo, imaginaros. O sea, vamos para arriba, haremos partidas al final de 100 personas. Hoy estamos entrando una media de 20 personas en las partidas. Ayer entramos 10 o 15. Aquí. Mata, mata, no puedes, mata. Vale, 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 para. No pueden estar aquí. ¡Teque! ¡Más fallado, Teque! No creo que nos iban a matar porque era. Ya está, quieto. Vamos, quieto, no dispares. A ver, yo puedo matar si veo a alguien. Sí, claro que puedes matar si ves a alguien. Vamos los dos. Esconderos todos, ¿eh? Si no... Sí, voy a esperar a que se escondan. Es que lo hemos dicho que no se podía estar ahí, Teke. Lo hemos dicho. Pobre Teke, en realidad, tío. No deberíamos haberlo matado. Rubi, por favor, mata al Sin Skun Rubio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa el skin en Rubio? Dímelo. Solo digo que he ganado ya, dice. Lo siento, no pasa nada. Pero es que si decimos... Yo he avisado, ¿eh? Yo he dicho, no puedo estar. Siempre os perdono la vida. Esta vez ya no puedo perdonar la vida, chavales. No puedo. No puedo porque sería injusto. Porque igual que vienes tú luego en otra partida, me encuentro a otro y me dice, ay, que no me has perdonado la vida. No. Igual, si es ahí nada, la tengo que matar, ¿eh? La tendría que haber matado también. Esperamos. Lo están reviviendo, Vamos a esperar a que revivan a alguien. Ha reiniciado a Tigre Gamer. Esperamos y ya está. No, tío, este es el que hizo trampas antes, el Tigre Gamer. Pero sí, bueno. Lo sé. Pero no pasa nada. Da igual. Yo confío en ellos. Cuidado con las puertas. No, ahora te quedas sin saber portugués. Es que. Ya, tío. Vamos a buscar ya, ¿eh? Venga. Pensaba que todavía no era. Va, no pasa nada. Haremos más. Y yo, como siempre, laveado, pero... Vale. Estoy escuchando gente. Espérate. Vamos a esperarte 10 segundos más. Hay gente que aún está construyéndose. Vamos a esperar un poquito más. Tengo más suerte, me salga todo contigo. Sí, la verdad es que tienes suerte, ¿eh? Pero todo el mundo que sea nuevo, suscribirse al canal y activar la campanita, chavales. Sobre todo la campanita, porque hago directo todos los días. Y mañana volveremos aquí a las 5 y 5 y media. ¿Estarás mañana, Pingüí? Sí, yo sí, obviamente. Vale, ya contaste, dice, empezamos. 10. Ya. 9. No, espérate. 8. 7. 6. Hay una trampa, dicen por aquí. Vamos separados, por si acaso no sé cómo la trampa. 3. 2. 1. 0. No vale estar fuera del barco. Tiene que ser todo dentro del barco, ¿eh? La trampa está aquí. Cuidado, la trampa está aquí. Cómpela. Ya está, está. Esa trampa ni puñetera gracia, ¿eh? Bueno, la metí una torta a uno. Se ¡oh, qué buen escondite este chaval, tú! ¡Oh! Se tapó. Me ha apuntado. En serio, tío, me ha matado el tío este. ¿Pero por qué, tío? Me ha matado. ¿Me puedes revivir abajo, por favor? Revíveme, tranquilo. No sea, está anónimo. No, este no, es uno que está abajo. ¡Tú revive! ¡Cuidado que está abajo a la derecha! Vale, revíveme. Revíveme. Ahora vamos a ver su nombre, chavales, ya se están las narices. Perdón, Alvarete. Hola, Carlos. Me mató Gerard. Carlos, ¿eres nuevo en el canal? Carlos Luna. Que no nos ha hablado. Si eres nuevo, ya sabes, suscríbete y activa la campanita que te agradezco bastante. No podéis disparar, chavales, no podéis. Vale, me da pena que este era él. Este era bueno, ¿eh? Ya. Rápido que nos quedan 17. Empieza a matar. Vale. He metido una fetida para matar al que tira antes, el tonto este. Vale, guay. Venga, tonto, ¿qué es? Mira, anónimo. Luego lo buscamos. Sí, luego lo voy a buscar, no te preocupes. No me voy a quedar así. O sale y lo dice y lo siente por lo que ha hecho, o automáticamente lo pillo yo, que es peor. Si me tengo que ir al chat de juego para verlo. Es que me da pena porque hay gente que intenta entrar, ¿sabes? Para jugar, pero para jugar bien tontos... Y luego vienen los tontos y nos matan, sí. Siempre pasa lo mismo. Qué buen escondite este chaval aquí. Busca gente porque no encuentro, ¿eh? Buena.
Sí, sí. Ahora es un tío legal, ¿eh? Es un tío mejor como son. ¿Estarán dentro de los cañones? No sé, míratelo porque sí, escucho mucho. ¡Míralo! Hay uno dentro del cañón, Tiger Gamer, que antes se revivieron. Está dentro del cañón, tú. Voy lag. A ver, yo voy a regresar todos los cañones, ¿eh? Esto era afuera, pero no pasa nada, no pasa nada. ¿Tú quién te crees? Gente que está matando. No, es imposible que queden 12 en el barco. A menos que. Sí, sí, aquí están abajo todos. Están abajo todos, chavales. ¡Dios! Están abajo todos, tío. Baja aquí abajo y tenemos aquí para un rato, Hay gente en los cañones, tío. Tú busca abajo. Yo busco los cañones primero. ¡El Dani! ¡Hola! Entró un Ranger. Me mató un montón, ¿eh? Ahora sí, quedan 7. Ahora esto ya es más razonable, ¿eh? ¿Ya petaste el cañón? He escuchado a alguien por aquí, ¿eh? Hay alguien aquí arriba. No, este abajo señor, no vale. Estoy disparando los cañones. Aquí hay uno. Es ese. No, no, no. Aquí, está aquí. Matar el cañón no puede salir, ¿eh? Bueno, me voy a curar si no estoy muerto. No vais a salir, no vayáis. Hola, Blea, ¿cuál es el código de la región? Región Europa. Código Ruby, pero tienes que estar suscrito a la campaña activada. Dame vendas, que me muero, vale. ¿Dónde hay más gente? Vamos a buscar. Es que el problema es que la tormenta nos ha pillado muy mal, ¿eh? Si no, no tiene que buscar. Creo que es donde hay un chaval, que esto no vale, ¿eh? ¡Wow! ¡Wow! ¡Vaya escondite, tío! ¡Qué bueno! Aquí hay alguien. Es que aquí no vale, ¿eh? Cuidado, hay que mirar bien la zona esta de aquí, porque... No hay nadie. ¡Mira este! Fuera. ¿Muerto? Es que fijo que están por aquí abajo todos, tío. Se me acaba la penda y estoy a punto de morir, ¿eh? ¿Encuentras más gente? No. Ruby, así, con Y, sí, perfecto. Estamos muertos los dos. ¡No! ¿Es eso? No, no, no es eso. No le. ¿Quién ha ganado? A ver dónde está el que ha ganado. Transducción 10. ¿Dónde está? ¡Dios! ¡Señor Fran! ¡Ni lo he visto! ¡He entrado! Y no lo he visto, he entrado y no lo he visto, tío. No, he entrado a la habitación donde se veían muchas cosas, muchos colores. Qué bueno, tío, muy bueno, Fran. Te mereces una buena victoria, una buena victoria. GG. Y encima me baila. Nos vemos, pingüi. Chao. Adiós. Salva tu brazo, el youtuber asesino. Seguimos. El moderador, se viene el moderador. Mira, Daniel, ya que estás aquí, dime una persona. Vale, todo el mundo que quiera ser moderador, que diga mod. Que diga mod. Y mi hermano va a decir uno, al azar. Álvaro, tú ya tienes el mod, te lo tengo que dar. Pero lo tendrás otro día, tú ya lo tienes asegurado. Lávaro, dime uno de estos que veas que en el chat, que está comentando mod. Piensa bien, espera 10 segundos, que toda la gente que vea mod, y elige uno. ¿Te lo pongo difícil? Elige uno de ahí. Ponte todo el casco para ver si se piensan que te estoy diciendo algo. Voy a estar hablando, me aparto, a ver si no me sale. Que tú quieras, tú di un nombre, acércate y di un nombre, di un nombre al micro. Estoy entre dos que voy a decir a voleo. Vale, tú di el que tú quieras. Seba y Álvaro. Seba y Álvaro, ¿cuál de los dos? Elijo yo. Eliges tú, sí. Voleo. Sí, sí, pero uno que esté ahí, ¿eh? Sí, uno sí, que esté ahí. Míratelo bien y eliges uno. Uno que esté diciendo mod, así que todo el mundo va a decir mod en el chat. Sí, le ha dicho. Di uno. Sí. Elija uno, pero márcamelo con el dedo. Márcamelo con el dedo y lo pongo en moderador. Vale, el primero que aparezca. El primero que aparezca en el que tú me digas. No, me refiero al primero que aparezca entre los dos que he dicho. Mira, Seba. Seba. Ay. ¿Cuál? ¿Está aquí? Seba, sí, ese.
Pues chavales, tenemos un nuevo moderador en el canal. Si queréis más moderadores, el siguiente directo tenemos otro moderador, o igual de aquí a un rato. Ya tenemos un nuevo moderador. Si queréis más moderador, ya sabéis, estar más activos por el canal y daremos más mods por cada directo. Cada uno o dos directos tenemos moderador. Se ha dejado los huesos, ¿eh? Ya está, hasta dejar de decir mod que me vais a petar. Solo tu brazo. Bueno, ¿cómo? Vale. Gracias, Rubi. Felicidades, Eva. Sí, así se habla. Claro que sí, claro. Se felicita a la gente. Así, eso es ser maduro, chavales. Eso es ser maduro. Dando las gracias. Nada, otro moderador ya llamará a mi hermano para el siguiente moderador. Si llegamos en este directo, ven. Daniel, si llegamos en este directo, mira los suscriptores. Hemos empezado el directo con 3.140. Si llegamos a 3.200. Es mucho porque el directo queda. No, hacemos algo especial. Espérate. Son las. ¿Qué hora es? Las. No, me refiero que. ¿Qué hora es? Son las 7 y media, ¿no? Sí, 7:30. 7:40. Si llegamos. No da tiempo. Pon algo menos. Vale. Si llegamos a los 3.180. Si en 3.180, ¿qué hacemos? Digo tú. No, lo dices tú. Bueno, te lo piensas. Ya está. Hacemos una partida privada con las características que yo digo. No, algo que llame más la atención. Algo que la gente quiera. Piénsatelo, ¿vale? Y luego me lo dices. Si llegamos a 3.180, vienes y me dices algo. Más moderadores no, porque me ha petado el chat de moderadores. Habrá que esperar que haya más gente en los directos. Entonces piénsatelo, ya te llamaré. Si llegamos dentro de nada, si llegamos dentro de una partida. ¿Qué? Como algo especial. Tú piénsatelo, ya te llamaré. Vale, ya está. Más moderadores ya no. Un narcito, tienes que estar suscrito y la campanita activada para poder jugar. Y poner todos mi código, rubifor_iriate. Y vamos a hacer un scream, ¿vale, chavales? Un scream. Muchas gracias, Lucas. Ahí se habla, hombre. Se lo merece y ya está. Le ha tocado. También os digo que Seba es un suscriptor que lo estoy viendo en muchos directos, ¿eh? Y hace mucho tiempo que está aquí en el canal. Os juro por lo que queráis que no le he dicho absolutamente una palabra a mi hermano. Os lo juro, ¿eh? Ni una palabra. Ha venido él y lo he dicho. Totalmente a voleo. Una scream. Somos 28 personas. Vamos a hacer un scream en escuadrón. Yo, el nombre que me llame la atención o que resalte es el que elijo. El que especial. El que sé que va a hacerlo bien. Sí. Un scream en escuadrón, chavales. Código Ruby. Scream. No se vale matar hasta que yo diga, ¿vale? Hasta que yo diga. Nos matamos, que nadie se mate. Scream en escuadrón. Es que en solitario vais a venir todos a por mí. No se puede. Porque os conozco. En dúo van a venir. ¿En dúo? Vale, pues en dúo. Vale, tampoco me matéis, ¿no? Dúo, lo mismo. Dímelo, vamos. El pescado era yo el pirata. Es un crack el que ha ganado, ¿eh? Un crack. Todo el mundo que sea nuevo en este canal tiene que activar la campanita en dúo. Lo vamos a jugar en dúo. A ver, ¿qué creéis? ¿Dúo o escuadrón? ¿Dúo o escuadrón, chavales? Es que en escuadrón, lo vamos a poner en escuadrón porque yo también opino que en escuadrón es mejor. Me toca con más subs y somos bastante gente. Esperamos 2 o 3 minutos y somos un montón. En escuadrón, Eddie. En escuadrón. A ver. Luis, vamos a hacer una de escuadrón y si sale muy bien, hacemos luego una de dúo, ¿vale? Vamos a hacer una de escuadrón primero. Que yo también quería hacer la de escuadrón para que me toque con más gente. Bueno, no. En realidad es mejor dúo. Dúo. En realidad es mejor dúo. Ruby en mayúscula, sí, todo mayúscula. Te lo pongo aquí, no te preocupes. Ahí lo tienes. Todo el mundo que está en el directo tiene mi código, porque mi código para hacer un sorteo que voy a hacer. Sí, lo vamos a hacer en dúo. En solo no, en dúo. En dúo, y si sale muy bien, lo haremos en escuadrón. Otra cosa ya. Todo el mundo que está en este directo tiene la campanita activada. La campanita más activada que Activadín. Y tiene puesta la ID de RubyFort_iriate en la tienda. Porque si llegamos a 50 personas que me siguen en la tienda, hay premio, ¿eh? Hola, bienvenido, señor Blaiken. Bienvenido al canal. Si eres nuevo, no dudes en suscribirte y activar la campanita para poder jugar. Quiero que todo el mundo active la campanita, porque hacemos directo todos los días. Lo importante que es. Joder, pues que estemos todos los días, ¿no?
Si somos, si hoy hemos conseguido todos los suscriptores que hemos conseguido hoy, que estamos a punto, fíjate, de los 3.200, que se dice pronto, ¿eh? Estamos a punto. Imaginaros si hay 50 espectadores, crecemos el doble. Y somos el triple de gente, hacemos unos escondites con 100 personas. Es que no lo pensáis, ¿eh? No se os ocurre en la cabeza, puede ser una chetada que te cagas. Código Rubifor, como ponen ahí, abajo a la izquierda. Código Rubifor barra jeringa T y código de la partida Ruby. Error, no puedes. ¿Estás en Europa? Hay 4 personas en este directo que están viendo el directo, participando en las privadas y no están suscritos al canal. Por favor. Código de la partida Ruby, así. Servidor Europa, si no vienes de Europa no te va a dejar. Esperaros que entre más gente, paciencia. Que llevamos 1 minuto y medio nada más. Cuando me digáis que habéis entrado a todo el mundo, cuando todo el mundo ponga listo, le damos. Ahí, ahí me gusta, Seba. Ahora me ha llegado una suscripción, faltan 3. Y la campanita activada, si mañana queréis directo, aquí en este canal se hace de todo. Scrims, escondites, todos a pico, a fútbol, partido de fútbol, de lo que queráis. Lo que me digáis. Error, no me deja. A ver, ¿por qué error? ¿Habéis puesto bien el código, chavales? A ver, esperaros. Espero, espero, Monster, tienes que estar suscrita, para poder jugar. Código Ruby, región Europa. Y le dais a dúo, completar, listo. ¿Tienes Instagram? Sí, ahora te dejo mi Instagram por aquí. Nada, deja mi Instagram, por fin. Sí, lo he puesto bien. ¿Y nos deja? Ya vino Manu. Manu, la futbolista pro. No va, esperaros que sea gente. No lo va, es que hay que cambiar la contraseña. Cambio la contraseña, error a todos, lo sé. Es que hemos puesto siempre la misma contraseña. Vamos a empezar de nuevo para la gente, que hay 7 personas que nos han metido en la partida, ¿vale? Región Europa. Región Europa. Tengo solicitudes nuevas. Región Europa. Nos vamos aquí. Dúo. Cambiamos la contraseña, ¿vale? Bueno, ponemos lo mismo, pero ponemos gato. Gato. Contraseña gato, todo minúsculo. Le damos a listo y ya está, ¿vale? En dúo. Contraseña gato. Gato, en dúo. Completar. Región Europa, si no nos va a dejar. Hay 8 personas que están viendo el directo y no están suscritas. Me voy. Ainara, pasa el Instagram. O Dani, ¿puedes pasar mi Instagram, porfa? Los moderadores, Seba, ¿puedes pasar mi Instagram? El nuevo moderador. Tienes que estrenar aquí ahora. Instagram es como mi WhatsApp. Me podéis decir lo que queráis. Enviar fotos y os compráis algo para que lo suba a mi historia. Todo lo que queráis. Absolutamente todo. Absolutamente todo. Lo que queráis. Es como un WhatsApp. Yo voy a responder en menos de 24 horas. Toda la gente me quiere hablar por Instagram, me habla y en menos de 24 horas está contestado. Todo. No voy a mantener una conversación de 10 minutos, pero voy a contestar alguna pregunta, un buenos días, alguna cosa así la puedo contestar, ¿eh? Pero tampoco paséis. Tampoco me petéis. Scream. Scream. Le voy a dar a listo. ¿Estáis todos? Poner listo y le damos. Toca Scream, chavales. Gato región, matar hasta que diga el youtuber. Ahí te veo, Matías, un crack. No vale matar hasta que diga yo. Todos cogéis armas. Vamos, intentamos ir todos juntos. No, mentira. Todos separados. Y cuando la tormenta se super cerrada, yo diré, nos pegamos a tortas y nos pegamos, ¿vale? Pero hasta que yo no lo dé la señal, no quiero ni un disparo, ni. ¡Ay! Es que me ha disparado. Pues nada, ese tío estará denunciado, ¿vale? No importa. Ese chico. Si no respetamos, no pienso jugar ni un scrim más. Jugaremos normal y nos pondremos a jugar al Tetris y a lo que queráis, ¿vale? Vale, le damos a listo ya. Gracias por esas 30 personas en el directo. Se agradece un montonazo. Y por esos 45 likes, que podrían ser más likes, pero bueno, no me voy a quejar. Aquí no estamos para quejar, no estamos para jugar. Y mañana directo también. Todos los días directo en este canal. Ya me cago en todo. Todos los días directo, chavales, todos los días. Por eso digo que si no habéis dejado un like, tenéis que dejar un like ya. Porque nadie hace esto. Nadie coge y hace un directo todos los días, menos un día a la semana, lo tendré que ver. Pero 6 días a la semana o incluso 7 a veces, va a haber directo diario en este canal jugando partidas privadas con vosotros. Ruby, soy la Diana para que confíes en mí. Perfecto, perfecto. 30 personas, sí, hemos llegado a 30 personas otra vez. ¿Qué pasa, Seba, moderador? Felicidades, Seba, por tu nuevo moderador. Felicidades. ¿Qué pasa, Itz León? Rubén, no he entrado porque no me lees, no he visto, perdón, es que tengo bastante gente en el directo. Perdona, lo siento, León, lo siento.
¿Dónde quieres caer? Vamos a caer. Luego se lo digo. No, si quieres se lo dices tú. Sí, también. Vale. Vale, hasta lo estaba llamando. Va, que ahora viene. Somos 31 personas en la partida. Sí, lo sé, me lo imaginaba por la foto de perfil que era Santi. Os reconozco. Siempre los mismos. No, con él no me había tocado ninguna partida, con Seba, ¿no? No me había tocado ningún contacto contigo aún, creo. Creo que no. Sí, me toca con los mismos. A una. Es que sí, eso sí que es verdad, porque no toca con más gente, solo toca contigo o me toca con, no sé, con los mismos, siempre. Sí, es cosa de la suerte. Si ganas, no voy a ganar, no os preocupéis. Si los que veis conmigo, vamos, si ganamos es una estrella, ¿eh? Porque van dos a por mí. No podéis matarme, ¿eh? Hasta que ni a mí ni a nadie. Porque o no me sigáis. Ahí, o lo miren Instagram rápido. Ahora miren Instagram después de esta partida otra vez, ¿vale? No me sigas. Te lo recomiendo que no me sigas. No me sigas. Por favor, no me sigas. Por favor, te lo digo por favor. No quiero que me sigas. Por favor. Hay un volante por acá. ¿Qué modo es? Es dúo completar. Yo quería poner escuadrón porque si éramos 31 personas hubiéramos hecho bastantes squads, ¿eh? ¿Mañana queréis directo en este canal o qué? Sí. ¿Quién mañana va a estar en el directo? Yo. ¿Quién? Si yo hiciera directo mañana, ¿quién me puede decir que estaría seguro? Aquí, haciendo más minijuegos. Podemos probar hasta cosas nuevas mañana. Yo. No, Yolanda nunca me falla. Ese tampoco. Bueno, Santi, contigo cuento siempre. O sea, eso no... No te lo puedo decir desde ya. Mira, le saco un boloncho ya para hacer el script final. La futbolista no falla. No, si la futbolista, Manu, no me fallaste. Te suscribiste en este canal hace 4 meses. No, 3 meses creo que hace, que lo estaba mirando antes. Y sigues aquí. O sea, tú nunca me vas a fallar. Mañana intentaré buscar minijuegos nuevos por YouTube y por... Intentaré apuntarme minijuegos nuevos y los haremos. ¡Ay! No lo hagas, no lo cojas. Pati. No voy a coger eso. No, me parece muy abusivo de suscriptores. Me parece hasta una agresión. Una agresión. Ese Manu. Es que el Manu son bestias, ¿eh? Son bestias. De estos dos sí que me fío, porque está aquí mi señor Álvaro, que es de uno de los subs más fiables y legales que hay en el país. Así que puedes seguirme detrás, todo lo que tú quieras. Voy a ir al final, te has lagueado que no voy a poder jugar, te aviso. Bueno, tú con el pin, yo con la play, que la tengo más mala que no se puede ser. Y por la calidad del directo, que la he puesto muy alta quizá. Para la play, que es más mala, pues... Vale. Pilla muchas balas, mucha munición, muchas cosas, ¿eh? Vale, guay. Vale, entonces son legales, ¿eh? Son legales. La gente que hay aquí son 100% legales. Me falta un subfusil. No, ¿me puedes dejar? Tengo más batería de control. Me falta un subfusil. Ahí tenéis mi Instagram, que está poniendo el señor Ainara. Es una crack. ¡Uy! Guau, wow, te di un beso. Ya está, para, ya está. Eres un crack, tío. Eres una bestia, eh. De momento la gente no se mata, eh. Solo falta hablar para que se maten. Pero de momento, tope de legales la gente. Por ahora, van bien. Si llegamos a 50 espectadores, otro moderador. No hoy, eh. No quiero decir hoy. Sino, no, si llegamos hoy, hago moderador. Pero me refiero que el siguiente reto para el siguiente moderador es 50 espectadores. Sea hoy, mañana, la semana que viene. Cuando lleguemos, dime. Que seguro ahora va a aparecer ahí matando. Sí, gracioso de la vida, como siempre. El récord está en 30 espectadores el día de hoy. El día de hoy, y desde que hemos vuelto a YouTube, el récord está en 30 espectadores. ¿Podemos ser 31 ahora? No pasa nada, mañana tenemos mucha más gente. Mañana domingo, y los domingos lo petamos todo.
Es verdad que mañana domingo, mañana volvemos aquí y directazo que flipas. Todas las personas que no estén suscritos a este canal, no, de verdad no necesito. Gracias. Hola Jaime, ¿te acuerdas de mí? ¿Cómo no me voy a acordar de ti, señor Jaime? Uy, las granadas están de impulso. Quítate las granadas que no me fío de ti un pelo, ¿eh? Cuidado, a ver si le va a pegar un picazo al que no os acerquéis tanto a mí, de verdad, que no quiero pegaros. ¿Qué están jugando? Están jugando... Bienvenido, señor Fernando. Están jugando un scrim. Hay alguien que ha muerto. ¿Quién ha muerto? ¡No! Que se ha llevado un picazo ya. Yo he avisado. Lo siento un montón. No. Me ves. Me ha matado Kimei. Kimei ya está haciendo tonterías, ¿no? Pues nada, Kimei. Espero que no hagan ni una kill más. Vamos todos juntos, chavales. Toda la gente que sea legal. Kimei, ¿qué skin tiene? Dinos dónde está y qué skin tiene. Dinos qué skin tiene y dónde está y vamos a por ellos. Vamos todos juntos. ¿Qué hicieron acá? ¿Qué leches? ¿Qué es esto? ¿Esto lo han cambiado? Sí, antes estaba imprimiendo. ¡Hala! Lo han cambiado. ¡Qué guapo! 6 años tengo, pues no importa los años que tengas, aquí puedes jugar, vamos, como si tienes 3 años, no me importa, tío. O sea, mientras respetes, para mí eres una persona igual que todas. La tormenta, estamos muertos con la tormenta, ¿eh? No, ahí se yo mi olor. Guay. La tormenta me va a reventar. La gracia es estar todos juntos, vale, guay. Tírame otra granada de esa, te impulso. ¡Me están pegando tiros! ¿Quién te ha pegado tiros? Por atrás me pegaron 2 tiros. No peguéis un tiro, chavales, solo al Kimei. Quiero ver dónde está. Es mi compi. Vale, ¿quién? Yolanda, ¿dónde está? Está en Soca y tiene una laguna. Está en Soca. En la laguna, tiene la laguna. Vale, guay. Hay que matar a un tío que tiene la laguna, chavales. ¿Qué skin es esa? Que no. Yo es que de skin voy muy perdido, ¿eh? No un tiro, no peguéis ni un tiro. Ah, no, colo, vale. ¡Ey! Que me partís la boca. Oh, vale. Tiger Herman mató a Manuel. ¡Ah, la tormenta! ¡Oye! Ah, bueno. Es mi compi, Yolanda. Dile que un mata a alguien más y automáticamente yo me ocupo para que no juegue una privada más mía. Rubén, mira, acá hay bolonchos. Agarré uno, no sé. Hola, Juan. Dejar todos un like, que hace tiempo que no veo el marcador de likes subiendo. Quiero que lleguen a 50 likes. Uy, vení, a ver. Me he dejado la vida, tú. Vamos a coger esto, de volar. Oh, eres un genio, tío. Te doy un beso ahora mismo, Lo he hecho para que me ponga full vida. Eres un crack, tío. Te amo. ¿Quién es Manu? Es una futbolista que es muy buena. Uy, te va el violento para hacer que me la paz. Que no quiero pegar un picazo. Gracias por esas vendas. Bueno, a ver, me lo estáis dando todo para que para luego al final venir todos a por mí y matarme, ¿no? Y que me lo tome mejor. Si veis una laguna y os disparan, doy permiso para fuego, ¿vale? Vale, estamos. Sí, acá hay dos balonchos. Vamos. Ah, no. Soy la segunda cuenta de troll. Gracias por esos 3.174 suscriptores, chavales. Vamos a intentar llegar a esos 3.180, ¿o qué? ¿Cómo lo veis? Mañana directo. Lunes directo, pero el lunes haré el directo más tarde, porque tengo visita para el dentista, ¿vale? O sea que el directo será sobre las 7. De 7 a 10, o algo así. O igual de 7 a 8, directo cortito. ¿Dónde estaba la laguna? Vale. Decía que estaba en su cabo, ¿no? Sí, pero ahí estaba. Cuestión de aquí unos mil escudos frescos, ¿eh? No tenemos que matar a la laguna. Sí, hay que matar a la laguna, ¿eh? Si no molesta más, no, pero debería morir las tonterías. Al menos que haya matado si le pegaban tiros. Sí, al menos algún tiro tiene que llevar por matar.
Es que qué manera de fastidiar. Alguno tiene que fastidiar, ¿no? No pongas de tan mío, Dani. Dani, no te pongas de tan mío. Que voy a pegar un. Que voy a dar un killer. No, tenéis un tiro, tío. Dani, te has llevado un tortazo, ¿eh? ¿De quién? No, un amigo mío. Sí, sí, lo sé, Dani, lo sé que te la has llevado, lo sé. Te la has llevado, pero además fresca, ¿eh? Separaros todos de mí, separaros, vamos a estar separados. No sé quién ha derribado a Kimei. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! No, sé que es Mongral, Mongral. Mongral, 34 espectadores, muchísimas gracias a todo el mundo. Hemos superado el récord. El récord está en 34 espectadores ahora mismo. No pasa nada, vamos a confiar en Mongral, vamos a confiar en Mongral. Aunque acaba de matar a alguien. Pero... Por eso se ha matado al. ¿Qué? Vamos a confiar en Mongral última vez, va. Yo sí me prometo, Mongral, que lo juega bien esta partida. Yo le desbloqueo en YouTube. Mongral, si quieres jugar todas mis privadas, yo te desbloqueo en YouTube ahora mismo. Si lo juegas bien, te lo prometo. Depende de ti cómo quieras jugar esta partida, Mongral. Si veo un kill más ahí que no sea tuya, no hay paces, Ya te he dicho que yo siempre doy oportunidades en YouTube, en la vida real te digo que no. En YouTube porque al fin y al cabo es un juego. Bueno, ¿de 31 o 27? Es que se ponen en medio y pillan al final. ¿De Goloncho? Seguro va a matar a alguien, no le va a hacer. Sí, hay alguien que está matando, pero es Mongral. Es que ayer estuvo troleando en el directo, todo el directo troleando, así que... Pero si me promete Mongral que no hace ni una kill más, yo le perdono. Ni una kill más. Hasta que yo diga, Hasta que una scream. Rubi, tú puedes. Muchas gracias, Manu, tío. Es un crack. ¡No! Es que se la van a llevar. Se van a llevar unos tiros, tío. Estoy pegando pita para todo el mundo que se pone en medio. Hola, Cristian. No pongáis nadie en medio. Lo pido, por favor. Lo suplico. Si mata uno más, Mongral... Se acabó. Vamos todos a matarlo. Casi me pego un tiro. Hay una paracaídas, pero no sé. Ah, no es un paracaídas. Uy, casi le pego una castaña, Hay que pillar materiales, va a ir super lag al final, lo estoy viendo, Va a ir super lag. Algunos deben estar escondidos en árboles, en el barco. Sí, somos 27 y no está nada mal, Somos bastantes la partida. Para hacer 21, Manuel mató a Álvarez. No, tío, Manu. Alguien que está disparando. Manu ha matado. Manu, no mates a nadie, por favor. Cuidado, no os pongáis delante mío. Os voy a dar un picazo sin querer otra vez. Otro picazo, tío. Es que no para de repartir picazos a todo el mundo, tío. ¿Es que se ponen delante de mi aposta o qué? ¿Era otro picazo? Vale, a partir de ahora separados todos. Separaros porque de aquí a poco empezamos. De aquí a 3 o 4 minutos empezamos. Separaros todos. Tú y yo vamos para allí. Sigue matando, ¿no? Como veis, la gente no respeta. Podemos seguir jugando esto, la gente sigue sin respetar, así que. Traten de no ser sniper. Sí, Yolanda, sí. Es verdad, ojalá. Esa ha sido buena. Toca admitirlo. Sígueme, sígueme, Seba, que nos vamos a esconder por aquí. Tete esto. Vas a 75, ¿no? Sí, 75. Hay que dar vendas. Pero... Alejaros de nosotros, No, alguien me da a mí que vamos a usar aquí balonchos hasta que... Vamos. El que se acerca le matamos. Porque si no, o sea... Pero yo soy que... Tiene la oportunidad de... No soy el que mata. Por eso. Hay otro que se llama Manu también. Que no para de matar. El futbolista se confía. ¿Quién es más que está? El Peque. Y el del Boloncho. Ay, que se acercan por mí, me voy a llevar una torta, tío. Alguien creo que mató a alguien. No sé quién, pero... Ah, no, la tormenta.
¿Cómo, cómo, cómo? ¿Blaikien, qué te pasa? Sí, el pavo ese te ha matado, ¿no? Estamos viendo todos en la tormenta. Por la tormenta han muerto. Chicos, si se pueden ir. Yo, tío, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estoy altísimo de que la gente... Que no, no, sí, hay gente que no, no... Por eso he dicho que íbamos a hacer partidas normales. Porque si no, la gente no quiere... No trolea, trolea todo el rato y ya está. No, no insultéis. Manu y Blake, no insultéis, por favor. Ya hemos visto que no hay que confiar en nadie y hasta jugamos partidas normales. Vamos a coger posición. Sí, vamos a coger posición y nos encerramos ya. Aún no, aguantar. Sígueme. Aún no, hasta que yo diga nada. Sí, sí, que está pegado de niños ratas que no paran de matar. Sí, sí, tienes toda la razón, si te lo digo yo. ¿Qué hace, qué hace, qué hace este tío? Ah, vale, vale. ¿Qué me das? Bueno, es un crack, ¿eh? Este es hecho un crack. No sé quién es este chico, pero me fío de él, la verdad. Métete conmigo, Seba, métete conmigo. Tenemos que cambiar todas. Es que, chavales, ya la gente nos respeta, ya lo sabéis. Aún aguantamos. Tiene para la de escopeta, por favor, para la de escopeta. Es que vi con una escopeta muy cutre, Yo tampoco tengo escopeta igual, así que. Tú ojalá mates a Mongrar. A ver, que. Ese chico me caía muy bien, las cosas como son. Hice hasta un trato con él, pero de repente no sé qué le pasa, el chico quiere trolear. Era otro proyecto que jugaba con él, jugaba con él, era un amigo mío. Y ganábamos y todo el rollo este, pero no sé qué le pasa ahora, no sé. Él no era así antes, él no era así. Antes nos reíamos y eso, pero de repente se le ha ido totalmente. ¿A quién ha matado la tormenta que no he visto? La tormenta ha matado a alguien, no sé quién, tío. Surratix, que corrió la tormenta. Surratix, vale. Igual le han robado la cuenta al Mongrel. Sí, también es posible porque el Mongrel antes no era así. Es que te lo digo yo, que lo conocía. Era un amigo mío, igual se le ha dejado una cuenta a un amigo o algo, porque... No me creo, antes no era así, te lo juro, O sea, yo he jugado con él muchas horas, como si fuera un amigo mío. Era un suscriptor, pero es como si fuera un amigo. Y de repente está haciendo la tontería, no sé. Vale, chavales. Una vez se cierre el punto este, nos pegamos. Pero hasta que se cierre nada, hasta que se cierre, que ponga cero en el marcador, Rápido, hay que pillar la altura. Hay que pillar la altura. Aún no, hasta que ponga cero, hasta que ponga cero. Cero era también. Sígueme, sígueme. Aún no. Que aún no. Ay, me estaba todo aquí, por aquí, romperlo por aquí. Bueno. Vale, perfecto. Voy rompiendo todo esto. Ya voy laje, ya voy súper laveado. No sé si notan el directo, pero mira, mira, mira la edición, mira adentro. No deja editar. Perfecto, a mí me gusta, ¿10 segundos? Pon solo también. Vale, vale, también. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡empezamos! No tengo ganas. ¡Guau! ¡Que me pillo, que pillo! Rinzo, ¿puedo venir acá? Sígueme, sígueme, por detrás. ¿Tiene lanzadera o algo? Tenemos un tío aquí arriba, un tío aquí arriba tenemos. Tengo todas las trampas menos lanzadera. Vale, vale, dame una trampa, porfa. Sígueme, sígueme. ¡Construye! Muy lagadísimo, Tiran todos los tiros.
Voy lag, voy lag, voy lag, voy lag. Voy lag. Voy lag. Pero voy lagueadísimo, ¿eh? No se ve, no se nota en el directo, ¿no? Un poco se nota. No, 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 es que es flipante, tío. Vaya la voy a salir, pero lagueadísimo, una forma no te lo puedes creer, ¿eh? Ha matado el Secret Mongrel. Ha jugado bien ahora, ¿eh? Bien. Lo pasa que lo están tratando de matar. Se le salió. No he dejado subir, tío. Muy lag, muy lag. Muy lag. Muy lag. Ve diciéndome los materiales. Tienes 100 de metal. Tienes poco. Tienes muy poco en base. Tienes 67 de metal y 28 de madera. Cuidado que te evita. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tío! ¡Por eso me clasifica la World Cup! ¡Para algo tiene que servir! ¡Este modo de juego con lag! ¡Da igual el lag! ¡No me importa el lag! ¡No me importa! ¡Ay, la voz! Se me acaba de ir. ¡GG, chavales! ¡Vaya scream que nos acabamos de hacer! Oye, la habéis jugado súper bien. Y vamos, al final lo he jugado bien, ¿eh? Las cosas como son. ¡Qué partidaza, chavales! ¡Nivel! Me he concentrado, de repente, o sea, no escuchaba nada, escuchaba a Seba diciéndome lo que me quedaba de materiales, no escuchaba nada más. Ha sido concentración pura. Es que, chavales, he jugado mucho arena y controlo que flipas. Qué partidaza, chavales, qué partidaza. Esta me la tengo que guardar, ¿eh? Bueno, Seba, nuevo moderador, nos vemos otro día. Chao. Chao. Madre mía. Me tenías el high y lo has perdido, Nicolás, pero de dos tiros que te he pegado ahí, ¿eh? Qué buena, qué buena. Habéis jugado súper bien. Joder, ¿cómo he jugado? Pero es que no juego así en mi vida. Ainara. Ainara, es que estoy hecho para modo arena. No había jugado así en mi vida. Y con lag, ¿eh? Que iba, vamos. Un lag que te cagas. Un lag, un lag. El de los materiales fui yo. Eres un crack, ¿eh? Sin los materiales, si no me hubieran dado los materiales que me han dado, hubiéramos estado fastidiados. No exageres. Yo que soy muy exagerado. He matado al Seba. El malillo. No pasa nada. Si estamos aquí para las opiniones, ¿eh? Es broma, ¿eh? Sí, no pasa nada, ¿eh? Lo puedes decir. A mí no me va a molestar. Esto tiene que cambiar. Me voy de tu canal. Ay, Dios. Gracias, Manu, por decirme qué bueno soy. No soy muy bueno, pero aquí me la he sacado y las cosas como son, lo juego súper bien. No, no, es broma. A ver, estoy ilusionado, que es una partidaza.
Hacemos un Simón. Ahora Mongrel lo va a jugar bien. Yo confío en él. Le voy a desbloquear del canal, creo yo, ¿eh? Si en este directo no lo haría, lo hago. Hacemos un Simón, chavales. Simón. Venga, que habéis jugado súper bien, os merecéis un Simón. Las cosas como son. Un guardaespaldas, chavales. Un guardaespaldas. La contraseña es... que no me acuerdo. ¿Gato era la contraseña, chavales? Simón, Simón. Muchas gracias, Blaiken, tío. Eres un crack. Y pensaba que te ibas a ir hace poco, ¿eh? Vamos a... ah, que no estás suscrito a tu canal. A mi canal. Yo pensaba que sí estaba suscrito. Me he quedado afónico, ¿eh? Era gato, sí. Contraseña gato. Dúo. ¿Por qué no jugó la World Cup? La podía haber jugado la World Cup, ¿eh? Porque estaba clasificado, pero... no sé. No me apetecía jugarla. Porque me cabreo mucho, me enfado mucho. Si gano y lo peto como lo he jugado, sí. Pero si no, me enfado. Me lo tomo muy mal. Vamos a esperar a que todo el mundo se suscriba al canal. Y con 6 kills. Súper bien, súper bien. Lo has jugado súper bien. Es que te metaba ahí un escopetazo con lag. Y no sé ni qué te había dado. ¿Hasta qué hora te quedas? Pues ahora mismo que hora es, chavales. Son las 8 y cuarto. Hasta las 9. Nos quedamos, chavales. ¿Qué os parece? Y mañana otra vez. Es que estoy todos los días, entonces. Vale, me he quedado sin voz, ¿eh? Por la parte que acabamos de hacer. Es que lo digas y nada. Es que estoy jugando arena bastante tiempo, ¿eh? No os puedo mentir. Ruby, ¿te imaginas que me toca contigo de vuelta? Oye, pues no estaría mal, ¿eh? No estaría mal. Pero si eres mi guardaespaldas. No. Espero. Es Simón, sí, es Simón, dice. Por favor, no troleéis. Lo pido por el amor de Dios. Lo pido, por favor. Y también pido que toda la gente que haya nueva en el canal se suscriba y active la campanita. Y otra cosita pequeñita. ¿Me permitís ir al lavabo? Porque me voy a mear aquí encima de la parte que acabo de hacer. No, es broma. Es broma. ¿Me permitís ir al lavabo un segundito? Tardo 2 minutos, ¿eh? No, Mongrel no va a matar más. Confío en él. ¿Me permitís ir al lavabo un segundito, chavales? Miro Instagram. Voy al lavabo, miro Instagram y le damos a listo. ¿Puedo ir al lavabo? Me meo encima, ¿eh? Os lo prometo. ¿No puedo ir al lavabo? Vale, vale. Pues empezamos a jugar la partida ya. ahora os digo. Voy al lavabo. Os prometo que si no me meo encima. Vale, estamos de vuelta, chavales. Mongrel, si estás ahí, hazte otra cuenta. Para hoy. Modo. Suscribiros al canal. Modo normal, dúo. ¿Quién lado va listo? ¿Quién lado va listo? Os lo juro por mi vida, que me muero yo ahora que yo no le doy listo. Os lo juro que me llamo Rubén. Rubifor, Rumbón, como queráis. Dije que no, Rubén. Simón. Yo no le daba listo. Lo juro por mi vida que no le daba listo, ¿eh? Juro. Porque me muera yo ahora mismo que te juro que no le daba listo, ¿eh? Estoy mirando el directo a ver qué ha pasado. ¿Ha empezado por la cara? No, ¿cómo que me ha pillado? No hay nada, no digas eso. Compañero. ¿O qué? ¡Eres tú! ¡Que somos 54 personas en la partida! ¡Alguien! ¡Que me están hackeando! ¡Que me están hackeando la partida! ¡Alguien! ¡Que me están hackeando! Vamos aquí todos, chavales. Aquí. Soy yo, Kevin. Soy Kevin, la persona buena, la nueva. Bienvenido al canal. ¿Pero cómo es que somos 54? ¿Me han hackeado la cuenta? ¡Hay nombres que no conozco! ¿Yo te puedo ayudar?
Me han hackeado. Sí, sí, claro, me tienes que ser mi guardaespaldas. Todos la montaña esa. Pero ¿cómo que hay 54 personas? ¿Alguien sabe qué ha pasado? Hola. No. 54 personas en la partida. Me han hackeado. Me han hackeado. No, fuera, vete para la zona. Pero me han hackeado. No, tío, que está cayendo gente aquí, ¿eh? Que no, no, que no, que no. Salidos. Salidos, salidos, salidos. Salidos, que. Salidos. ¿Pero en qué partida me he metido yo? ¿Me puedo agregar? Sí, claro que te puedo agregar. ¿Pero tú quién eres? ¿Tú eres un suscriptor mío? Yo sí, me he suscrito hoy. Ah, vale, vale, es que... Nada, nada, iros, que no es normal que entremos, que no han hackeado la cuenta. ¿La ha dado alguien listo? ¿Algún tonto? Vale, ¿puedo jugar ahora contigo? Si te toca, sí. Dale listo y si te toca, sí. Es que si no... ¿Vale, que me están matando? Abandonamos, abandonamos, abandonamos. Abandonamos, abandonamos. ¿Pero qué es esto? Me han hackeado, pero cuando hemos entrado 54 personas... ¿Se lo he dicho ya? ¿Y qué te has dicho? Que no pasa nada. ¿Pero esto qué es? Hemos entrado 54 personas. Pensaba que pues me habían hackeado, ¿eh? Me han hackeado de repente aquí. Se han pegado una hackeada que flipas. ¿Cuántas personas somos? Salidos, salidos. Que éramos 54. Lo que ha pasado es que hay dos streamers que han usado la contraseña gato y otro youtuber ha empezado su partida y nos ha mezclado las dos partidas. Ya, ya. Me lo he imaginado, me lo he imaginado. Agrégame, porfa. Te he agregado. Falta que me agregues tú. Eso es lo que ha pasado, que hemos usado los dos la misma contraseña. Dos streamers hemos usado la misma contraseña y nos hemos metido en la misma partida. Cambiamos contraseña. Contraseña Ruby, igual que antes. Ruby, 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 para que patrocine mi canal un poco. Simón dice, chavales. Pero no sin antes, espero aquí se suscriba todo el mundo. Mira Instagram, vamos a mirar Instagram. Dame un segundo en mi Instagram. Nada, nada, que he flipado, ¿eh? De repente me ha pegado un susto. Ahora cuando acabe el directo, miro Instagram y os contesto a todos y hablo con todos los que queráis, ¿vale? Porque estaré libre una hora o dos. Pero ahora de momento no puedo mirar Instagram, ¿vale? Luego lo miro cuando acabe el directo, que queda poco. Esperad. Voy a llamar a mi padre, porque aquí hay unas palabras para el directo, ¿qué os parece? Simón dice la partida, Simón dice, ni caso, ni caso, no quiere venir mi padre, mejor que no venga. Que dice unas cosas. Hemos empezado los dos la misma partida. Cuando le suscriba una persona más, le damos a visto. En cuanto le suscriba una sola persona. Simón, Simón. ¿Qué es más legal? Sí, sí, Simón, Simón. Le damos a visto, a los dos minutos le damos a visto, ¿vale? Cuando se suscriba una persona más. ¡Bum! No me acuerdo, o sea, ¿qué ha pasado? ¿Cuántos subs teníamos? Que no me acuerdo. De repente me he quedado atascado. Se ha suscrito más de uno, ¿eh? Se ha suscrito más de uno. Pues nada, estamos a nada de los 3.180. Vale, son dos minutos, ya le damos la partida, ¿eh? ¿Qué dice el Rui para saber que tenemos como decir cuando no? Yo lo explico todo. Me he suscrito yo lo explico, ¿vale, tío? Sobre todo, la gente que se haya suscrito nueva, apoyarme con el código RuiFor/Girigate en la tienda. Dejar un like y os digo, y activar la campanita, que es lo más importante. La campanita es lo más importante de todo. Sin la campanita, mal. Sin la campanita, mal, 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 mal. Sí, acabo de hacer un gallo porque me he quedado afónico del grito que he pegado cuando gano la partida. No, no pasa nada, ¿eh? Para eso estamos. Que no cuente, imaginaos si hubiera contra la partida. No sé, aquí lo hemos tenido. RuiFor vive, chavales. RuiFor vive. ¿Qué estábamos? Yo vivo la vida. ¡Eh! Me he metido solo. No importa, no importa. Lo hacemos solo. Lo hacemos solo, no importa. Es una porquería. Caer todos aquí, sin armas. Que nadie venga. Ahora desbloquea Mongral. Monster Raptor es Mongral. Mongral, ponte otra cuenta. Y dime hola o algo. Si estás en el directo.
Vosotros caer ahí, por favor, no me troleéis. Ahora miro Instagram, chono, cuando acabe el directo, que no quedará mucho. No quedará mucho. Quedará media hora así de directo, ¿eh? Podríamos hacer algo nuevo. Todos ahí, que nadie coja armas. Ni para mí, ni para ti, ni para ti, ¿eh? Que nadie coja armas, por favor, lo pido, por favor. Mira, el pescado lo que está haciendo, coger armas. Pero bueno, si me las da luego. Oye. Me habéis dejado sin armas, chavales. Agregadme vosotros, que me llamo Rubifor barra Girigate. Igual que en la tienda. Por eso todo el mundo me tiene que poner en la tienda mi código. Hola Ángel, bienvenido. Dice Shira que no ponga su contraseña. ¿Qué? ¿Qué? Decirle lo que ha pasado porque igual se lo cree, ¿eh, Ángel? Igual se piensa que le hemos hackeado la contraseña. Te explico, Ángel, lo que ha pasado. Te explico. El problema es que yo llevo 3 o 4 partidas con la misma contraseña, que es gato. Llevo 4 o 5 partidas. Si no, atraséis el directo y lo veis. 4 partidas. Ahora, casualidad que lo ha puesto, me ha iniciado la partida. Él me la ha iniciado y nos hemos metido todos en su directo. Pero no pasa nada, ¿eh? Si le he molestado, perdona, pero mi culpa no ha sido. Al lado de él ha empezado la partida, yo estaba en el lavabo. Perdonad. Perdonad que os diga ya aquí ahora. Ha sido la leche. Ha sido muy bueno. Oye, ¿qué youtuber es, por cierto, Ángel? ¿Qué? Decirme qué youtuber es, ya, para saberlo. Ya simplemente por curiosidad. Darme armas, please, chavales, que no tengo armas. No peguéis picazos, por favor. Darme armas. ¡Alejaros! ¡Dejadme salir! ¡Alejaros! Vale, alejaros todos. Preparaos ahí, en línea recta, rápido que no da tiempo. ¿Qué youtuber es el que lee el inicio de la partida sin querer? Que igual le he liado. Poneros todos en línea recta. En línea recta todos, por favor. Rubifor dice que os pongáis todos en línea recta. ¿Tú? ¿Qué haces? ¿Por qué matas? ¿No? Revivirlo. Revivir el pescado, por favor. Vale, ya. ¿Tú? ¿Me dais armas, por favor? Nada, busca. Y ya están. Vale, ahora mismo lo busco, ¿vale? En cuanto acabe la partida, Ángel. Vale, darme armas, por favor. Si sois nuevos, no dudéis en suscribiros y activar la campanita, que os lo agradeceré muchísimo, la verdad. Ahora le iré yo a decirle, Ángel, a decirle a su directo. Por favor. Parad, que me estáis matando, chavales, que me estáis matando. Todos allí. En línea recta, todos en línea recta. ¿Qué pasa? Me estáis vacilando. En línea recta, voy a contar hasta 10, si no se acabó el directo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vale, pingüí fuera. Pingüí el tonto. Vale, ya. Empezamos, gracias. Que somos mucha gente. Somos 25 personas aquí. Empiezo. Vale, tú quiero que te quedes conmigo. Tú quédate conmigo. Tú quédate conmigo. No te vayas. Que tú me ayudarás. La futbolista esa. Ven aquí. Ven conmigo. Tú. No vengáis todos ahora. Solo quiero que se quede esta de aquí. Esta de aquí. Los demás todos allí, por favor. Todos allí. Empiezo. Yo digo ya las cosas. Si no estáis, os mato. Rubifor dice que saltéis. Gracias. ¡Eh! El botiquín. ¡Ah! Está Secret Monger por aquí. No rematéis, que lo revivan. Que llevan al Chernobyl. ¡No rematéis! ¡No! 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 ¡No rematéis! ¡No! ¡No! Vale, ponernos todos enfrente. Da igual, no pasa nada, tío. Mira que lo he avisado, ¿eh? Con muchas personas no se puede, lo he dicho. Rubifor dice que quien se mueva lo mato. Todos a sus puestos os mato, por favor. Empezamos. Rubifor dice, saltad. Estos son mis guardaespaldas, ¿vale? Uno para ti y otro para ti. Empezamos. Si veis alguno que lo hace mal, matad.
Rubifor dice, agacharos. Si solo lo digo una vez, saltáis una vez, no saltáis 50. Por favor. Che, no, a ver. Pobrecito. Vale. Saltar. Saltar. No, no he visto cuántos, no sé cuántos. Vale. No va, Elías. Vale. Muy buena, GG, ¿eh? No me saltéis, por favor, que no tengo muchas balas. Seguimos. Juntaros un poco más, ¿eh? Rubifor dice que saltéis. Vale. Agacharos. Tú también ven aquí a ayudarme. Se ha agachado. Vale. Saltar. Los Simones dice están súper guapos. Imaginaros con 100 personas. Ruby dice que saltéis. ¡No! ¿Quién ha sido? ¿Has sido tú? Este es el mongrel, creo, ¿eh? ¿Qué? No sé quién ha sido. Si habéis visto alguno de vosotros dos, el plátano o el otro. Lo sé, pero player, lo he visto con mis propios ojos. Mira que he rechazado, ¿eh? ¿Todo bien, futbolista de plátano? ¡Que no, que esa Zainara! ¡No! ¡No! Por Zainara. Esto es un mareo. No había sido él. ¡Parar! ¡Guardaespaldas! ¡Parar! Vale, quieto. Revivir y aguantamos. Vale, guay. Venga, seguimos. Me mataron, es que empezáis a matar aquí, no paráis, ¿eh? Son quien pare aquí. Ainara, hazme captura de cuando me ha dicho el youtuber cómo se llama, que ahora me voy a pasar por su directo. Gracias por las balas. Seguimos. Es que con mucha gente esto es imposible, lo habéis visto, ¿no? Vale, ya, seguimos, ponedlos ahí. ¡No! Venga, seguimos. Rubifor dice saltar. ¡Me ha pegado un tiro por detrás! ¿Sabes que no? ¡Dame botiquín! No, se ha trincado, tío. Vale. Protegerme, ¿eh? Vale, seguimos. Ruby dice que saltéis. Vale, guay. Volvemos. Saltad. Rubifor dice que saquéis el periódico. Vale. Ruby dice que bailéis. Leches, tío. ¿Qué leches? Te voy a rematar, ¿vale? Lo siento, te voy a rematar para que... ¿No hay alguien que te reviva? Vale, perfecto, vale, guay. Que te revivan. Seguimos vosotros, seguís, ¿eh? Vale, tenéis que mirar hacia mi derecha. Hacia aquí, hacia esta derecha. Hacia mi derecha. No, el malete. No había que mirar. Vale, seguimos. Ruby dice que saltéis. Ruby, agacharos. El último que baile, gana. El último que baile, gana. No, el último que baile, pierde. Sí, ya estoy acabando. El último que baile pierde. Ven un segundo. Vale. No tengo más ideas que decir. Hacer una fila india, el último muere. Detrás mío. El último muere. Y lo matas tu futbolista.
Rufor dice que es una fila india detrás mío. El último muere. Soy el guarda, lo sé, Lucas, lo sé. Rubí creó un server de Discord para poder hablar sin delay. Ya ves que es un rollazo porque la gente no respeta. Y el último es... ¡Alvarín! 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 ¡No! Vale. ¡Cuidado! Está ahí abajo un chico, ¿eh? Ahí abajo hay uno, futbolista, ves a por él, aunque mueras, ves a por él. Yo me encargo aquí de ellos, cárgatelo. Cárgatelo, ábrela por él, ves a por él. Vale, Briford dice, saltad. Vale, os voy a dar esta arma. Quien la coja, Ruiford dice lo mismo de siempre. Quien la coja puede disparar hasta que se gaste menos a mí, menos dispararme a mí, ¿vale? Preparados, listos, ya. No pasa nada, chavales, ya hemos durado mucho. Fernagile, férate. Todos a denunciarlo, por favor. No atiende. Todos igual, ¿eh? Atiende. Atiende a las reglas. Las coma. Impidiendo que otros jueguen. Enviar informe. Es que me toca las narices de una forma, tío. Cuando me hacen esto... Bueno, al menos ha ganado Chofis. Y Mongrel, ha estado bien esta partida. Ha hecho bien, muy bien, a mí me gusta. ¿Me puedes enviar solicitud por Play, Mongrel, y lo hablamos? ¿Entendido? Si me estás escuchando directo, envíame solicitud por Play, no por Epic Games, que diga, y lo hablamos. ¿A quién baneas? Retroceder el directo y lo veis si lo queréis banear. No se entra de nada. Si lo veo lo mato. Vale, ¿qué hora es? Última partida vamos a hacer, chavales. No, espérate, vamos a hacer dos últimas partidas. Dame un segundo. Dos últimas partidas, ¿vale? Una normal. No, mejor dicho, vamos a hacer la que queráis, decidme que queréis jugar. Hola, Papu Joan, bienvenido al canal. Si eres nuevo, suscríbete y activa la campanita porque hacemos directo todos los días. Sobre todo, poner mi código en la tienda mañana directo a las 5 y media, como siempre. 5 y media, 6, directo o antes, depende. Ahora mi Instagram, cuando acabe el directo, en media hora miro todo Instagram y os contesto a todo el mundo. Ahí nada pasa mi Instagram. Vamos a hacer un escondite, ¿vale? Un escondite que la gente lo ha votado antes. Lo vamos a hacer en dúo, como siempre. La gente que no respete, pues se lleva una denuncia, no pasa nada. Y ya no jugarán más. Escondite vamos a hacer, que ha sido muy divertido. Que a mí me ha encantado, un escondite. Podéis seguirme todos en Instagram y que se agradece bastante. Mañana directo a la misma hora. Si queréis jugar, simplemente tenéis que estar suscritos y la campaña activada. En cuanto lleguemos a 3180, si jugamos la siguiente partida. Código Ruby. Código Ruby. Activar la campanita. Mañana os espero a todos en el directo, ¿eh? No me falléis, por favor. Pero Ruby y el de tu equipo. Ruby, contraseña Ruby. Que lo hemos cambiado, Eddie. Qué gato, hemos coincidido con otro. 35 espectadores, vale. El récord está en 35 espectadores en el directo. Muchísimas gracias a todos. Ahora mismo el récord está en 35. Ainara, ¿puedes hacer captura de cómo se llamaba el youtuber ese, por favor? Mm-hmm.
Aquí está el nombre. Vale, ya. Continuamos. Vale, ya está. Y nada, luego me lo paso por WhatsApp. Aquí no. No mires Instagram, voy a matar. Ahora lo miro Instagram, tranquilos. Quedan 4 likes para los 50. Cuando lleguemos a 50 likes, le doy. Perfecto. 50 likes y 2 suscriptores. Quedan nada. Y le damos. Ven, un segundo. 40 nuevos. Somos 40 suscriptores nuevos el día de hoy. Hemos crecido de una forma, me cago en todo. Vamos a hacer un escondite, Wallpet. Empieza. Tienes que estar suscrito. No me sale que estés suscrito al canal, tío. Venga, vamos a darle ya, chavales. Código Ruby, ya sabéis. Luego, después de esta partida, como ya faltará nada, como luego estaré ya 5 o 10 minutos más, estaremos jugando en escuadrón, completar, neopicados todo el rato. Jugaremos 2 o 3 partidas más con suscriptores porque hay muchos nuevos y quiero conoceros. Quiero conoceros y que me preguntéis cosas y habléis conmigo porque me hace mucha ilusión, tío. Mañana PvP. Hago directo de partidas privadas todos los días. ¡Ah! ¿Quién es el Sergi? ¿Qué tal, Sergi? ¿Cómo estamos? Únete a una partida privada, Sergi. Únete. Me quedan 2 o 3 partidas porque voy a ver el partido de fútbol este que van a jugar. El Barça. ¡Alvarete! ¿Qué pasa? Eres mi defensor y el que buscas conmigo. El escondite va a ser... en... wow. En... uf, no sé dónde decir. Aquí, vale, aquí. Aquí. En el campo de fútbol, solo en el campo de fútbol, ¿vale, chavales? Solo en el campo de fútbol. Te lo prometo que no sé dónde buscaría. No puedo, vaya. Solo en el campo de fútbol. No podéis ir a ningún sitio más. Somos 32 personas, ¿vale? En la partida, así que espero que todos respetéis. Luego te desbloquearé, Mongrel, ¿vale? Porque ahora estás jugando bien. Y eso es lo que pedimos aquí, jugar bien, legal. Y sin ningún tipo de problema. Sergi, eres un maleducado. Te has cargado un ratón y no me has avisado. Para grabar un vídeo te cargaste la Play. Ya era un ratón. No me has llamado para hacer un vídeo. Vaya crack. Y en el siguiente directo de mañana bajaremos la sensibilidad. O sea, la calidad del directo la bajaremos porque llevo todo el directo con un lag que te cagas. Que bueno, para lo que jugamos no hace falta internet bueno, pero no sé. Creo que le he puesto demasiada calidad al directo. Y la Play, que está de los chinos que tengo. Voy a ir tirando para allá porque estáis lejitos. Soy la motorista, vale, Dani. Yo voy a buscar. Alvarete, ven conmigo. ¿Me escuchas, Alvarete? Aún no busques, aún no vale buscar. No, aún no vale buscar, Alvarete, aún no vale buscar. ¿Cómo es el código? El código es Ruby, igual. He visto a alguien aquí. Fuera de aquí. Tú. Tío, no me... tío. ¿Qué haces? Tío, Ferny, me cago en la madre que te parió, ¿eh? Púdete en el infierno ya. Intenta revivirme, por favor. Es que deberías estar conmigo, Alvarete. Deberías estar conmigo. Me has dejado vendido solo. Intenta revivirme. Nada, creo que nos ha fastidiado. El tío este nos ha fastidiado la partida, chavales. Nos ha fastidiado la partida. Encima le están pegando a tortas. Todo el mundo a denunciar a este chico, por favor. Todo el mundo a denunciarlo. Coge la escopeta, coge mi escopeta. Si veis al pavo ese con la esquinesa, le matáis. Nada, se está matando a todo el mundo. Como se me matan 2 o 3 más, paso, me salgo de la partida, No lo soporto. Vale, me salió de la partida. Salió de la partida. Saliros. Como veis, no se puede jugar a escondite. Mientras esté el Fran. El Fran, tío, te voy a decir una cosa. Fran, o Frin, o Fron, como quieras que te llame, me da igual. Es que no me importa tu nombre ya, es que no me importas tú. Lo que no puedes hacer
Lo que no puedes hacer es coger y aburrirte, porque tu vida tiene que ser aburrida, ¿eh? Aburridísima tiene que ser, porque para dedicarte a hacer lo que tienes que hacer, tienes que tener una vida, vamos, no aburrida. Tú es que en tu tiempo libre te puedes leer books de inglés, ¿eh? Te puedes leer el workbook de inglés y te puedes hacer trabajos. Porque tienes que estar aburrido, chico, para lo que estás haciendo, ¿eh? Que me toca las narices, me toca. De verdad, tienes que hacer esto. Dedícate al parchís, vete a jugar al parchís si te aburres. No sé, haz lo que quieras, pero tienes que venir a matar. Es que no es normal. De verdad, léete ya el workbook de inglés hasta arriba, hombre. El workbook, y si te quedas así bien, el student book también te lo lees. Que te doy yo el mío. ¿Estamos tontos o qué? ¿Estamos tontos? Siempre igual, hombre. Es que ya. Ya está, ¿no? Troleando el pavo este. Fran. Fron. Frontón. Es que molesta. Chido. En este he matado y la siguiente... No, pero Chenover, tú no has matado el primero. Tú no me has matado a mí. Bueno, pues la habéis jugado, la habéis ganado, no pasa nada. No hay ningún problema. Vamos a jugar escuadrón. Todos han neopicados y ya está. Es que... Ya, ya se podría ir a pasear. Mi contraseña... Oh, me habéis enviado 5 solicitudes nuevas. Aquí lo tenemos, al Secret Mongra, venga, lo vamos a agregar, porque al menos no lo ha liado más. Secret Mongra, vas a hacer una cosa, ¿eh? Te voy a invitar, pero porque vas a decir una cosa. ¿No puedo invitarle? ¿Cómo que aceptar? Ah, vale, perdonad, ha salido de la partida, pero es para decir una cosa, ¿vale? Secret Mongrel, Talison, quiero hacer las paces contigo, ¿vale? Ya, estoy tranquilo. Porque tú y yo hemos sido muy buenos amigos, ¿vale? Y lo sabes. Ya. Y se te lió, ayer se te lió. El Mongrel Domingo Parra, mira, sé cómo invitar ahora, mira, espera. Ah, que es tú, otro, ¿no? No eras tú. Es otro. Ah, el otro pesado. Código Ruby, ir poniendo el Ruby. Es el Mongrel normal, ¿vale? Pero hay otro que... Mira, es este, le he invitado. ¿Pero tú no has troleado nunca? ¿No has troleado? Este es otro, ¿no? Otro... Gracias. ¿Qué hace? Hala. Bueno, vamos a jugar a partida. En escuadrón. Código Ruby en escuadrón. No hay escondite ni nada, vamos a jugar normal, ¿no? Porque está el frontón ese que va a tocar las narices. Va a tocar las narices toda la partida, ya lo estoy viendo. Frontón, mira, tío, vete a otro directo a pasear, porque eres un pesado. Como me vuelvas a molestar en otro directo, te juro que te va a caer una denuncia al canal, y me da igual que no tengas canal a la cuenta, que te voy a denunciar, ¿eh? Te voy a denunciar y te vas a quedar sin cuenta en la Play. Porque como acumule más de 50 denuncias, te queda automáticamente 50. Te lo digo. Como me toca las narices, hago un vídeo precisamente para denunciarte. Es que no me parece normal que me fastidies, tío. Un escondite donde hemos entrado todo el mundo y de repente viene el gilip... Este a matarme, tío. A matarme. Es que me da una rabia, ¿eh? Me da una rabia. En escuadrón, contraseña Ruby, completar. Ahora vengo. ¡Una rabia esto, tío! ¡Me da una rabia! ¡Rabia, tío! Es que no me parece normal. ¡No me parece normal! Yo sé que acabaríamos así. Yo lo sabía que íbamos a acabar el directo así enfadados. Yo solo sabía... ¡Mira! Vamos allá. Ainara y a mí, un montón de gente, he dicho que me miren Insta, no han hecho y me han enfadado muchísimo. A ver, todos han neopicado, chavales. Vale, Ainara, perfecto, ahora lo miro. Ahora miraré Instagram, lo que queráis, lo miraré todo, os responderé a todos los que me habéis enviado un mensaje. Te lo juro que no voy a dejar ni responder a nadie. Eddie, me cago en tu tío.
Fúmate un cacahuete, le dice. Dejar un like, dos likes para los 50. 50. Y dos suscriptores para los 3180. ¿Cómo estáis? ¿Me escucháis? ¿Ángel lo hay? Hola. Hola, hola, Loarete, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Uy. Se escucha un poco de eco. Pasa nada, pasa nada. No te preocupes. Agrega a Kimei11 que te quiere pedir perdón. Kimei11 me ha estado troleando tres o cuatro partiditas. Kevin, ¿tú piensas que le voy a permitir un perdón? No lo conozco de nada. Me ha estado troleando dos o tres partidas, matando y molestando. ¿Tú piensas que eso se merece un perdón, tío? Eso es más que un perdón. Necesita estar en los directos haciéndolo bien y que yo lo vea. Cuando yo lo vea en varios directos que lo hace bien, entonces lo perdonaré. Pero yo no perdono así. ¡Ay! He troleado a este youtuber 100 partidas, pero bueno, ahora le pido perdón y ya está, ya somos amiguis. No, 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 no te equivocas. Bueno, habéis lagueado el nivel Dios, ¿eh? Mira, mira, mira. ¡Uah! Tú también me has lagueado, ¿no? Bueno, tú de otro servidor, supongo que eres. No, yo soy de España, o sea... Ah, vas lag, ¿no? Vas lag, pero en plan muy lag. Sí, porque yo juego en Switch. Ah, entonces es normal. Y encima, que caemos todos en neopicados. Imagínate cómo tiene que ir. Voy lagueadísimo. Aquí tiene... tienen ventaja los de PC. Z, pero es un suscriptor muy, muy, muy antiguo. Alvarete es de... hoy o ayer. Ayer. Hoy. Ayer, ¿no? Ayer, vale, vale. Guay, guay. Se me acordaba de ti perfectamente. Alvarete has muerto, no puede ser. Sí, vamos todos juntos. Sí, vamos todos juntos. Yo creo que Manco juega. Te voy a revivir, ¿eh? 100%. Igual aquí hay más gente tú que en la autopista del... del chico... hay gente aquí, chavales. Hay gente aquí, chavales. Gente aquí, chavales, seguidme, seguidme. Está aquí dentro, está aquí dentro el pavo. Hay un tío que está aquí dentro. Hay un tío que está aquí dentro, ayúdame. ¿Quién ha sido? Vamos a entrar por este. ¿Dónde está? ¿Ya no está? Pero si le había escuchado aquí. Vale, guay, guay, me tomo el... está ahí, está ahí. ¡No, no, que remate! No, no, remate. Muerto. Muerto. ¡Uy! ¡Cuidado! Mario, Mario. Mata, mata, está muerto. Es que cuando vas con lag, vas con lag, ¿eh? Pero he exagerado. Vale, vale, vale. Ha muerto otro, ¿no? Vamos a revivir. Tío, en serio, tío. Ayúdame. Qué bueno. ¿Te mata? Déjame curar. Déjame curar, ¿eh? Déjame curarme. Que estoy machacado, de verdad. ¿Vale? ¿Los minis? Muchísimas gracias a la gente, a toda la gente que se ha suscrito hoy. Muchísimas gracias, de verdad. Muestro tus skins. Luego, lo muestro. Más gente aquí. ¡Bueno! ¿Muerto? Cuidado que nos van a enchufar. Cuidado que me van a enchufar. Pero ¿cómo han visto aquí? De verdad, sois unos cracks. ¿Minis? ¿Minis aquí? Cito los minis. Mete aquí abajo de la casa. Me han reventado, ¿eh? Estos chiquis. ¡Ey! El chiqui no está por el directo, ahora que lo decimos. El chiqui. No estaban neopicados, encima.
Me salgo porque no están picados, tío. Una vaina. Bueno, adiós. Nos vemos. Adiós. Que ya me he puesto nervioso, tío. Ya me estoy viendo de mala leche. Y no, creo que no voy a seguir. Es el de antes. Emocionado. Chico, a ver qué te pasa. Si tienes un problema, te lo soluciono aquí en un pimpán un momento. Lo que pasa es que vamos a dejar el directo ya, ¿eh? Vamos a dejar el directo ya por aquí, chavales. Vamos a dejar el directo por aquí ya. Porque me tengo que ir, tengo una calor que flipas. Me tengo contigo, era Ángel, que no hablabas. Ángel. Dice que no. Así ahora miro Instagram y miro lo que queráis, ¿vale? Y mañana no podemos salir por aquí. Si habéis activado toda la campanita, absolutamente todo el mundo, mañana no podemos salir por aquí todos. No os preocupéis, si no vais a fallar, si yo los conozco perfectamente. Sé que mañana vais a estar aquí todos, no va a fallar nadie. Si habéis activado la campanita todo el mundo, nadie va a fallar, os lo prometo. Vais a estar aquí mañana todos. Así que muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por estar aquí, todos los que habéis estado. Os amo a todos. Yeah. Pero mira las skins. Ah, voy a enseñarte las skins. No tengo muchas, ¿eh? No juego, Dani. Hasta la noche no juego. Quizá luego por la noche. Por la noche, igual algo juego. Pero no, ahora mismo no juego. Ahora paras el directo y las miras, ¿vale? Quiero dejar el directo por aquí ya. Muchísimas gracias a todos por haber estado por aquí en este gran directo. Por ayudarme a subir. ¿Te he pasado el canal? Sí, lo sé. Así que todo el mundo a apoyarme en la código de creador como RubyFort/Iriate. Sí, tengo bastantes skins. Todo el mundo a apoyarme en la tienda RubyFort/Iriate. Ahora estaré contestando todos los mensajes de Instagram. Toda la gente que me ha enviado un mensaje. Instagram, pon mi Instagram a Inara. Y nos vemos en otro directo. Muchísimas gracias. Adiós y nos vemos mañana. A las 5:30, hora española. Adiós.